Y cuando hay un... Yo doy la palabra. ¿Sí? Okay. ¿Te parece? Sí. Entonces, ¿comenzamos? Bien, buenos días. Bienvenidos a todos ustedes. Como saben, en una de sus últimas sesiones, el Consejo Técnico acordó invitar a los candidatos a dirigir la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras por el trienio que va del 2017 a 2021. Los invitó a presentar sus proyectos. Los tres candidatos afortunadamente y amablemente han aceptado acá, con el objeto, insisto, de que presenten sus proyectos y posteriormente se abra un diálogo respetuoso universitario en donde se expresen o cada uno de ustedes pueda expresar precisamente temas y problemas que les preocupen en torno a la situación de la facultad. Poco antes de iniciar esta reunión me puse de acuerdo con los tres miembros de la terna para ponernos de acuerdo en el procedimiento. En un primer momento tendrán hasta 20 minutos para presentar sus proyectos. Posteriormente abriremos una primera ronda de intervenciones. Ustedes las pueden hacer su intervención ya sea de manera escrita. Acá tenemos previstos ya unos papeles, lo pueden hacer de manera escrita o de manera oral. Serían 5 intervenciones primero para darle oportunidad precisamente a los candidatos de responder y así serían de igual manera las subsiguientes intervenciones y al final le daremos a cada uno de ellos 5 minutos para reflexiones finales, digámoslo así. Quiero informarles que en la página electrónica de la Junta de Gobierno se encuentran ya el currículum vitae de cada uno de los candidatos, su semblanza profesional, el proyecto de trabajo, el proyecto completo, digámoslo así, de trabajo del 17 al 21, y asimismo hay una síntesis precisamente del proyecto. Como suele suceder en estas circunstancias, vamos a proceder a la presentación de los proyectos conforme en orden alfabético, de manera que el primero en presentar sería el doctor Rafael Guevara Pfeffer, posteriormente le daremos la palabra al doctor Jorge Linares y terminará esta ronda de presentación de proyectos, el doctor Carlos Oliva. Pues nuevamente bienvenidos, les agradezco mucho que hayan aceptado estar acá y le doy entonces la palabra al doctor Guevara Pfeffer. Buenas tardes o buenos medios días.
Gracias a todos, al Consejo, a la comunidad, a todos los grupos de profesores y que participaron en la construcción de esta agenda. Y ¿no se oye? ¿Ahí? ¿Sí? Ok. Bueno, es que yo empiezo a hablar fuerte y entonces luego empiezo suavecito y luego quiero mantener el mismo tono para ser más breve. Voy a, debido a lo que explicaba el doctor Hornefer y que los proyectos están puestos por ahí en algún lugar de la página de la Junta de Gobierno y que ya leí parte de este proyecto, la parte que me parecía más importante leer en ese momento, ahora lo que me gustaría es presentarlo de otro modo y hacer algunos comentarios a propósito del proyecto que se ha visto radicalmente enriquecido en los últimos días por conversaciones con colegas, con estudiantes, con profesores, con gente de otras dependencias que también son cercanas a la facultad. Y me gustaría entonces, voy a comentar algunas fichas que tengo y espero esta vez si no tardar más de 20 minutos, de hecho calculo que sea menos. Lo primero que me gustaría es comentar que nuestra facultad es mucho más que todos sus problemas evidentes y sus problemas menos visibles, que son cotidianos, pero que somos mucho más que eso. Somos la relación entre profesores y alumnos, somos una dinámica intensa de producción de conocimiento y distribución de conocimiento. Eso me gustaría tenerlo claro y esa es la riqueza de esta facultad. Eso es como obvio, evidentemente, pero no hay que olvidar lo que es fundamental para iniciar cualquier proceso de administración de una cosa que en principio es un proceso de enseñanza y aprendizaje. También me gustaría comentarles que estamos en una crisis. Cuando digo crisis, no quisiera hacer énfasis en que eso es una palabra que tiene un filo que corta. Simplemente estoy hablando de que es una crisis en el sentido de que el organismo que somos todos nosotros vive una transformación por los tiempos que habitamos. Y esa crisis lleva ya varias décadas porque hemos paliado el crecimiento de esta facultad con algunas estrategias administrativas de los últimos 20 años, pero eso no ha logrado que enfrentemos una realidad masiva de una facultad enorme que requiere una atención permanente y pormenorizada y sistémica los próximos años por venir. Y esto no es como un asunto menor. Estamos en una crisis y tenemos que reinventarnos porque el mundo contemporáneo, este mundo de una propiedad intangible en el que estamos metidos en un espacio terriblemente dinámico de comunicación y de intervención y de virtualidad, está obligando a que nuestros viejos oficios que son fundamentales, que son como el paradigma del cazador, que son añejísimos, pero que no desaparecen, pero que son fundamentales para estar aquí, pero que tenemos que movernos en estos nuevos tiempos de producción, de conocimiento y de la generación de los nuevos profesionales para estos nuevos tiempos. Y en ese sentido hay que superar esta crisis. Por otro lado, me gustaría comentar que represento a una generación, igual que mis colegas que somos cercanos en edad, lo cual me sorprende muchísimo y me tiene muy contento, más joven el doctor Oliva, más joven por unas semanas el doctor Linares que yo, pero somos una generación que supongo, y quizá ellos me lo confirmarán, saben que vivimos en esta crisis, saben que somos parte de una situación, de un problema y queremos ser parte de la solución. Y esta parte de la solución implica que conocemos, y creo que hablo por esta generación, la dinámica con los estudiantes, como todos los profesores evidentemente, pero un poco desde nuestra generación. Es decir, conocemos que habitamos un mundo de desigualdad, de diversidad, de pluralidad en los estudiantes, que hay estudiantes que tienen un capital cultural fantástico, y digamos de una manera precisa, un capital cultural que es lo que se necesita para tener éxito en la escuela y en la vida y para recrearse y esparcirse, pero por otro lado tenemos desigualdades y dificultades, estudiantes que necesitan llegar a la facultad con horas de tránsito, de ida y vuelta, me refiero no del tráfico, sino 2 o 3 horas, y entonces estamos enfrentando una situación también contextual, la misma ciudad, habitamos una ciudad caótica y tenemos que entender la situación de estos estudiantes que como el país y que como el mundo pues son diversos, pero que tienen algo en común.
Son condiciones diferentes de los alumnos que no se pueden obviar y que se deben atender, pero que en su conjunto se identifican en su esperanza por la excelencia académica que les da un lugar en el mundo y un sentido de sus vidas. Y eso es esta facultad, además de muchas otras cosas. Ante todo y sobre todo, somos una institución pública que está obligada a darle a sus jóvenes oportunidades para educarse, es decir, sacar lo mejor de ellos mismos y otorgarles los mejores elementos para el mercado laboral y para construirse a sí mismos. Tenemos los recursos, tenemos la infraestructura, aunque está caótica, aunque hay problemas, tenemos la infraestructura, los recursos, y no los recursos humanos, sino muchos profesores, para que no haya dudas, no estoy refiriéndome a recursos como cosas, sino también tenemos profesores, y un millar de profesores, y más de un millar para lograrlo, además de una tradición. Y eso creo que nos debe dar y nos tiene en la oportunidad de tener esperanza para el futuro, porque quizá los historiadores desde Ranke, aunque hacemos cosas que luego muestran que las cosas están muy mal, hay un poco de optimismo siempre en la historia, cuando menos en la historia de los decimonónicos, digamos. Los trabajos de investigación y difusión realizados en contextos diversos, que ha sido diversos desde mi experiencia con, bueno, en prepa y con iniciación hasta doctorado, en fin, y trabajado en distintos ámbitos, quizá como todos, me permiten observar que las humanidades están viviendo un momento, la investigación en humanidades y su producción están viviendo una crisis de identidad, no de las humanidades, sino de la profesión de humanista, que no es la misma profesión que disciplina, y ahí es donde tenemos que poner el acento, diferenciar disciplina de profesión, como lo vienen haciendo por generaciones, los que han hecho los programas de estudio de este lugar, pero quizá ahora tenemos que atender a estas novedades que son inéditas. Esto que decía, una propiedad privada intangible, un modo de intercambio distinto, un modo de trabajo a distancia, en fin, una serie de proyecciones para el futuro que obligan a que el trabajo tal y como lo conocemos se esté transformando. Y ese espacio sacrificial, como diría Bolívar, que es el mercado, se convierte en un asunto muy novedoso y tenemos que estar ahí en ese espacio de mercado desde distintas perspectivas y siempre pensando que las humanidades deben ayudar al buen vivir o a convivir, no al buen vivir como este concepto de algunos colegas, sino a vivir mejor. Y las ciencias sociales también, siempre ha sido mi creencia. Mudé de hacer historia de las ciencias sociales a hacer historia de las… mudé de hacer historia de las ciencias a historia de las ciencias sociales y de las humanidades, porque descubrí que el secreto de una vida mejor no está en un aparato, en un manejo de energía, está en conocernos para vivir mejor. Creo que ese es el quid del futuro y del presente urgente. Y pasaría a un siguiente punto, que es… comentar que sobre los fundamentos que comento y que están sobre todo en el proyecto y siempre pensando la facultad desde la universidad y ante la problemática social y política que enfrenta la nación, el objetivo primordial que persigue este proyecto desde nuestra tradición, recuperar la excelencia académica, que ya existe, pero recuperarla en el sentido de transmitirla a todos lados, para formar los humanistas del futuro que el país requiere. Cuando digo futuro, justo después de escuchar al doctor Oliva la última vez, no me estoy refiriendo a este tiempo lineal de estar imaginando el futuro como una necedad y una obsesión neurótica, sino estoy hablando del presente. Es decir, los tiempos que corren están demandando que hagamos intervención inmediata sobre nuestra realidad y la realidad más inmediata que tenemos los que trabajamos aquí, los que estudiamos aquí, pues es nuestra facultad. Y en ese sentido hay que intervenir. Las estrategias y acciones que quizá comente rápidamente, porque ya comenté la vez pasada, han sido concebidas para recuperar la excelencia y distribuirla de la facultad, distribuirla a todos lados, adentro de la universidad y afuera, bajo el principio rector de que lo urgente no devore a lo importante. Y desde la visión necesaria para el periodo 2017-21 que está en el proyecto. Esto supone manejarse paralelamente en ambos planos, no solo el primero, que es lo urgente, como ha sucedido hasta la fecha, por razones ónticas, bueno, no me quiero meter en problemas, pero por razones de fundamento, lo urgente siempre se tiene que atender, si no, no estaríamos aquí, pero hay un momento en que lo importante se tiene que volver urgente, simultáneamente que lo urgente. Y esa es un poco la idea que tengo al plantear esto. Asuntos urgentes, no está por demás la limpieza profunda y luego permanente, para que no sea un asunto de salud pública, aumentar y reforzar el mantenimiento del arquitectónico de nuestros edificios, mejorar la infraestructura, en sinergia con las distintas direcciones de la Administración Central, una campaña permanente de respeto y cuidado de nuestras instalaciones, tal como he insistido en el Consejo Técnico en los últimos años, aunada a otra de seguridad, cuyo fundamento sea cuidarnos en comunidad.
un departamento de sistemas y de cómputo como que desarrolle programación, pero sobre todo que alimente los procesos, ¿no? Es decir, no solamente que compre máquinas y luego cuando estén viejas las ponga unas nuevas, sino que se desarrolle informática, como ya se viene haciendo, pero con un orden muy claro, que esto es urgente para tener red de manera sistémica, de manera consistente, de manera absolutamente útil. Y eso es algo que es urgente. Son exigencias urgentes porque son muy sensibles del conjunto de la comunidad. Decía el señor Fernando, pues basta ver los problemas que tenemos, están a simple vista. Estos son problemas que están a simple vista y que quizá con el apoyo de la administración central son relativamente plausibles de resolver, siempre y cuando tengamos este apoyo de la administración central, ¿no? Lo importante se resume en dos ejes principales: recuperar la facultad, recuperarla para nosotros, para la propia universidad y para el país. Es cierto que estamos ahí, pero no estamos ahí como hace 30 años. Es cierto que estamos ahí, pero no estamos ahí, y hay que contar la historia de cómo justamente dejamos de estar ahí y volver a estar ahí a partir de reconocernos como un organismo vivo, como una comunidad, de la metáfora o el concepto que sea más preciso, para estar otra vez ahí. Esto significa revivir la presencia de la facultad en sus tres tareas sustantivas, docencia, investigación y difusión, con la mira puesta hacia el exterior de la facultad. Tal recuperación tendrá como estrategias el trabajo en equipo y colectivo del personal académico, como dice la doctora MacGregor, siempre con el que quiera, no podemos hacer ni contar más que con los que quieran. Tal recuperación tendrá como estrategias el trabajo en equipo y colectivo del personal e incentivar los liderazgos académicos. Es decir, que los profesores, que son líderes disciplinarios y que tienen la capacidad de innovar por su experiencia, sean la guía de hacia dónde tenemos que ir e integrar nuestros intereses en colectiva, tal como está en el estatuto, ¿no? Es decir, esos profesores tienen que ser guía de los procesos colectivos. El trabajo también permitirá cohesión, identidad y solidaridad académica en torno a intereses comunes, los cuales no son otros que su relación con la facultad, la docencia y la generación de conocimiento hacia la sociedad y el país, la investigación y la divulgación de dicho trabajo. Para llevar a cabo lo anterior se requiere, y quizá me detendré en eso después si es necesario porque está en el proyecto, pero es en número, innovación profesional a través de las dinámicas multidisciplinarias, entendiendo que la interdisciplina o la multidisciplina solo existe si hay disciplina. De otra manera, entonces no estaríamos aquí ni tiene sentido. Sería otro eje epistémico, y el eje epistémico que nos tiene implica la existencia de las disciplinas. Y por eso gozamos de buena salud. Quizá lo que necesitamos es enfrentar el futuro entendiendo que tenemos que interrelacionarnos más, no a la vida en el momento de trabajar, sino desde la formación profesional de los estudiantes y de los trabajos que aspiramos a hacer y divulgar. Profesionalizar el área de planes y programas de estudio en el sentido de tener un equipo de trabajo liderado por gente que sepa de este asunto para poder manejar nuestros planes de estudio como la comunidad lo considere más pertinente, como los propios miembros de cada colegio lo consideren más pertinente. Hay muchas opciones, yo podría hablar por horas de eso porque mis obsesiones son las claves y la Dirección General de Administración Escolar, pero les voy a ahorrar esa obsesión. Créanme, eso lo tengo muy, muy pensado, quizá más que otra cosa. Y por eso flexibilizar los créditos y por eso imaginar cursos propedéuticos o cursos remediales o cursos de inserción. Y luego concretizar la especialización única del posgrado, que es el ambiente, el espacio que ahora, tal y como está la REGEP, nos permite asumir la condición de grados, que son las especializaciones. Y para eso hay que, lo enumero nada más, convertir la división de estudios de posgrado en una división de investigación y estudios de posgrado, que tenga el énfasis en esto y que no abandone al posgrado y el vínculo con la facultad, dado que somos el 36 o el 34 o el 30 y mucho por ciento de lo que es la oferta de posgrado de la universidad. Fortalecer la Secretaría Académica y regresarle las comisiones dictaminadoras para despresurizar la Secretaría General, que siento que vive una tensión esencial permanente, y desarrollar una política hacia los profesores de asignatura que les permita mantener su relación estable con la facultad y considerar estrechar una colaboración con los institutos, que tenemos una relación con los institutos de investigación científica con geografía y uno que otro de la investigación científica, pero particularmente con los de humanidades, y como digo yo, tenemos una relación íntima, pero no perversa, una relación íntima que debe fructificar y que es muy útil tener esos investigadores que son parte de nuestros colegios y buscar unos lineamientos para manejarnos con ellos de una manera más sana para nuestros programas y también para ellos. No se puede imaginar el futuro de la facultad sin el sistema de universidad abierto, no porque
como hemos platicado con algunos colegas, eso desplace lo que significa el sistema escolar. No, sino porque es una oferta interesante para gente que quiere un pedazo de las humanidades y que hace exámenes para ingresar y para tener un pedazo de lo que hacemos aquí. Cuando digo un pedazo, es un modo simple de decir, hay esperanza porque hay gente que insiste en ingresar a esta facultad presentando examen y buscando un lugar para alguna de nuestras disciplinas, que siguen teniendo éxito y que siguen moviendo las conciencias y la voluntad de muchos estudiantes. Espero no irme muy rápido. Ahora, lo importante en otro sentido es reordenar la facultad, y para eso un área de planeación que efectivamente concilie recursos y necesidades y evalúe permanentemente el ejercicio de gestación, establecer un organigrama producto de una evaluación del actual, integrar un departamento jurídico amplio, porque somos un mundo inmenso, que además tenga una abogada que sea encargada de atender los casos de acoso y otros que sean delicados en el marco de nuestras políticas de género y en el cuidado de disminuir la asimetría entre hombre y mujer. Y en ese sentido, por último y no menos importante, dialogar con los trabajadores y sus representantes para contar con su participación en la renovación e invención que precisa la facultad e invitarlos a sumarse a un nuevo proyecto para las humanidades en nuestra universidad, siempre en el marco del contrato colectivo de trabajo y siempre entendiendo que la facultad somos todos los que estamos en ella, trabajadores, estudiantes, profesores, profesores de todos los niveles, investigadores y todo el flujo de visitantes que es enorme, que siempre está por aquí, y en ese sentido eso es lo que construye la facultad y el día a día. No hay que olvidar entonces que la voluntad que anima este proyecto pues es haber participado, a veces porque algunos colegas me han invitado, a veces mis maestros, a participar en todo lo que se hace en la facultad, y hoy también me invitaron a participar en esto y se los agradezco, aunque luego les voy a contar qué tanto lo he sufrido, pero estamos aquí con gusto y por la facultad. Me gustaría comentar algo que quizá vuelva a comentar después. Allá por los años 80 del siglo pasado, en la Escuela Nacional Preparatoria, que era la universidad y de donde sale la Escuela de Altos Estudios, casi todos son los mismos maestros en algún momento, y esa tradición, hubo un zafarrancho impresionante, hubo muertos, hubo cristales rotos, hubo Porfirio Díaz enojado, justo cierra haciendo grillas de alto nivel, y en ese momento quitaron al director de la Escuela Nacional Preparatoria, que era el profesor Alfonso Herrera Fernández, y él, que es un personaje que me ha educado a través de estudiarlo, era un director fantástico, es el verdadero instrumentador de la ANP, lo opaca Gabino Barrera, aunque Gabino Barrera solo hacía grilla, en cambio este hombre es el que echó a andar la universidad, que es una disputa que tengo con el doctor Landa, que luego aclararemos, ¿no? Seguiré pensando esto un poco, aunque él me ha educado bastante sobre cómo pensar la idea de Justo Sierra, y él decía que esto que habitamos, le decía a los estudiantes, porque el presidente estaba enojado y lo quería echar, y Justo Sierra mandó una carta muy encendida defendiéndolo y pidiéndole al presidente que no lo echara, porque era un director fantástico, funcionaba, hacía que todo estuviera mejor, tenía la querencia de los estudiantes y de los profesores y de la gente aledaña y de los trabajadores, y al final se va, por razones, no sé si de dignidad, de respeto, de autorrespeto o simplemente por hartazgo. Y cuando se va, no lo dejan ir los estudiantes y él les dice que esto que es la universidad, que hoy es la Facultad de Filosofía y Letras, que es de donde viene, se conserve, les dice, depende absolutamente de ustedes. La vigilancia, la represión serían vanas. En este caso, solo ustedes pueden cuidar de este amable y pequeño tesoro, a ustedes lo confío. Esto es hoy este amable y pequeño tesoro. Y yo creo que solo a ustedes, a los alumnos, efectivamente, y a los profesores en su día a día, es a quien debemos confiarles este pequeño tesoro que cada vez ha sido más y más grande y que ha ayudado a atravesar a la población que habita este país por distintos fenómenos históricos, políticos y sociales. Así que este tesoro es de todos nosotros y yo creo que, como decía Alfonso Herrera, pues a ustedes les pido y a nosotros como parte de ustedes en este juego de que somos todos parte de este organismo, todos ustedes necesitamos cuidarlo y conservarlo para privilegio de nosotros y para privilegio de los que vengan. Gracias. Muchas gracias, doctor Guevara Pfeffer. Tiene entonces ahora la palabra el doctor Linares. Adelante. Gracias, Ricardo. Buenos días tengan todos.
Nuestra facultad tiene que transformarse en un motor de innovación académica, en una concepción inter y multidisciplinaria, acorde con nuestros tiempos. De ese modo será posible que la facultad funde nuevos programas de estudio en licenciatura y en posgrado, nuevos seminarios, observatorios y centros de investigación similares a los centros de estudios de la facultad que históricamente dieron origen a los actuales institutos de investigación del subsistema de humanidades. Solo así podremos reposicionar a la facultad en la UNAM y en el mundo iberoamericano. Necesitamos recuperar los lazos y objetivos comunes que nos hacen una comunidad académica. La facultad tiene una gran diversidad y vitalidad, es una auténtica república de las humanidades, en donde convergen tantas culturas académicas, concepciones teóricas y tradiciones de conocimientos muy distintas. Pero al mismo tiempo es un proyecto común de reflexión humanística, búsqueda del conocimiento y visión crítica de nuestra realidad nacional y global. Nuestra facultad tiene una portentosa y noble tradición histórica y es uno de los pilares de la Universidad Nacional. Por ello estamos compelidos a discutir en los siguientes años qué sentido tienen el mundo y la cultura contemporáneos las humanidades, y ante todo, cómo podemos defender su relevancia, pertinencia y trascendencia en México y en el orbe. Para saber cómo defender a las humanidades, necesitamos desarrollar procesos colegiados y participativos de evaluación y planeación. Requerimos de un autodiagnóstico profundo y de largo aliento, para mirarnos en el espejo enterrado de nuestras propias aspiraciones e ilusiones, para poder así comprendernos y proyectarnos como una comunidad académica sólida y vinculada en un proyecto común. De otro modo, no sabremos cómo transformar nuestra facultad y cómo enfrentar los enormes retos del futuro inmediato. Tienen ustedes ya disponible el plan de trabajo en extenso que se ha puesto en la página de la Junta de Gobierno y también en un blog que yo he hecho. Quisiera destacar algunos puntos en relación con el documento de los consejeros de la facultad, tanto técnicos como académicos y universitarios, elaboraron hacia la agenda de la Facultad de Filosofía y Letras, con el que yo he expresado, me acuerdo, en muchos de los puntos. En efecto, necesitamos impulsar a la facultad en proyectos académicos interdisciplinarios novedosos para renovar la docencia y la investigación. Yo creo que dos puntos que ahora destaco del plan de trabajo que estoy proponiendo como un proyecto es tanto el programa de apoyo a los estudiantes como el programa de apoyo a los profesores. Sabemos bien que esto depende de una renovación y ampliación y remodelación de las instalaciones en las que tenemos un verdadero atraso tecnológico, tenemos que trabajar muy fuertemente en ello para disponer de aulas y salones bien equipados para que los estudiantes tengan más espacios de trabajo. La vez pasada hablábamos de la biblioteca entre todos nosotros y más que necesitar más espacio en donde poner libros, necesitamos transformar la biblioteca en una biblioteca digital adecuada para que todos los estudiantes accedan a información electrónica que la UNAM ya tiene disponible en la biblioteca digital. Particularmente, por ejemplo, en el SUA se necesita poner en línea los materiales de consulta. Actualmente siguen siendo solamente materiales impresos y hay que transformar ello. En el plan de trabajo menciono que necesitamos entonces reorganizar también las funciones, la estructura de la facultad. Se ha hablado también ya de la creación de una Secretaría de Planeación que estuvo propuesta en la anterior administración, la administración que está terminando y que no se concretó. Necesitamos tener estudios adecuados de no solamente de las trayectorias escolares, de la información de los profesores, de su producción. Por ejemplo, la producción de los académicos no está vinculada con el sistema de humanidades, Human Index, y con el CIA, y de tal manera que alguien, si busca investigaciones, por ejemplo, en historia, en filosofía, no aparece la producción de la facultad en esa base de datos. Entonces, tenemos que integrarnos también a ese sistema y fortalecer nuestros vínculos. En los próximos años será inevitable un proceso de renovación de la planta académica debido a que algunos de los profesores
podrían jubilarse y necesitamos entonces replantear un proceso de ingreso de nuevos académicos. Muchos de ellos pueden ser jóvenes por medio del programa SIJA, como se ha mantenido actualmente, pero otros pueden ser profesores de asignatura que llevan muchos años en la facultad impartiendo docencia, que tienen la experiencia y los conocimientos, pero que por edad no pueden entrar en ese programa. Entonces, tenemos que evaluar adecuadamente a esos profesores, integrarlos a la facultad y lograr una renovación ordenada y equilibrada, equitativamente entre las distintas necesidades de los colegios y entre el sistema escolarizado y el SUBA. En el rubro del posgrado, que se ha insistido mucho en el documento de los consejeros académicos, es un área que yo conozco muy bien desde hace varios años, desde que fui coordinador del posgrado en Filosofía de la Ciencia. En efecto, la Facultad de Filosofía y Letras ha venido perdiendo presencia en los posgrados y más que presencia, ha venido, digamos, perdiendo la capacidad de tener una política homogénea o común para saber cómo enfrentar los problemas y los retos que tiene el posgrado universitario hoy en día, que no solamente son el problema de la demanda alta y la necesidad de seleccionar a los estudiantes, sino también la necesidad de evaluar a los profesores y tutores y de distribuir adecuadamente las tutorías. Así es que creo que la facultad necesita renovar en una coordinación de posgrado su presencia en los posgrados, revisar los convenios de colaboración que existen en cada uno de los 14 programas en los que participamos y proponer también la creación de nuevos posgrados multidisciplinarios. La estructura del posgrado universitario es muy disciplinaria, digamos, es muy tradicional y eso puede ser positivo, pero no contribuye realmente a la formación interdisciplinaria que los estudiantes están demandando. Si uno ve el tipo de tesis que están haciendo los estudiantes en posgrado, en diferentes posgrados, se da cuenta de esta necesidad interdisciplinaria. Así es que yo propondría, en caso de que fuera designado por la Junta de Gobierno, que trabajáramos en crear líneas de posgrado interdisciplinario que podrían expandir las capacidades y las posibilidades de estudio de todos los estudiantes. Al mismo tiempo debemos vincular al posgrado con la licenciatura. Ahí ha habido también un hiato en que los estudiantes se van quedando rezagados en licenciatura y ahora hay un problema de cómo acceden al posgrado. Ya no es tan fácil ese tránsito, antes era, digamos, casi natural ir a simplemente cambiar de salón, de los salones de abajo a los salones de arriba. Ahora hay otra dinámica, porque además hay una demanda internacional, internacional, no solamente nacional, para el posgrado universitario, particularmente el de Humanidades y Artes, que está muy bien posicionado según los índices del PNPC de CONACYT. Entonces necesitamos volver a vincular los estudios de licenciatura y posgrado, formar adecuadamente a los estudiantes y, irlos preparando de sus seminarios de investigación para que realicen tesis en su licenciatura que no sean estas tesis enciclopédicas que hemos tenido durante años, algunas muy buenas, pero que no permiten la graduación oportuna de los estudiantes y que se vayan formando para prepararse y continuar, en este caso, en los posgrados en los que participa la facultad o en otros posgrados de la universidad. Al respecto de la titulación, déjenme regresar un poco a ese tema. Voy tratando de hilar algunos de los puntos como están conectados también en el plan de desarrollo. Necesitamos atender el problema de la deserción y el rezago. La Facultad de Filosofía y Letras en todas sus carreras tiene unos índices de egreso y de titulación que siguen siendo bajos. Se entiende que en muchos casos no se requiere un título para ejercer, digamos, la profesión, como sí obligatoriamente en Derecho o en Medicina. Pero creo que tenemos que trabajar muy decididamente para poder elevar estos índices de egreso y de titulación. Fíjense que hay solamente, si vemos los datos generales que ha ido trabajando la Dirección General de Evaluación Educativa, antes y ahora la Dirección General de Evaluación Institucional, los estudiantes de la facultad presentan una situación en general de abandono o de rezago mayor que va hasta el, que solamente es cubrir menos de 25% de las materias, que en total egresan en tiempo curricular más o menos un 15% y en tiempo reglamentario solamente el 19% de los estudiantes. El tiempo reglamentario es el 50% adicional del plan de estudios. Entonces, de esta manera globalmente, hasta un 34% de estudiantes logran egresar de las carreras de la facultad. Tenemos que elevar ese índice. Y la manera de hacerlo no es porque simplemente sea una medición, algunos dirán burocrática y tal, sino necesitamos mejorar la calidad de nuestra enseñanza y
hacer que los estudiantes culminen sus estudios, ya sea que ese título les va a servir para algo o no, pero que continúen estudiando, que continúen esa formación y que cumplan, digamos, el objetivo de realizar todos sus estudios. Para ello necesitamos apoyarlos, desde luego, no solamente elevando el número y calidad de las becas, de la infraestructura tecnológica, de los apoyos para movilidad académica, de los espacios para trabajar y convivir, que en esta facultad son muy escasos, de mejorar sustancialmente el servicio de la biblioteca, de también ofrecer más opciones de alimentos y de café y de todo esto que se necesita para estudiar, sin duda. Y esto ha sido un problema en la facultad, no por nada ha habido una demanda y un crecimiento de estos vendedores, porque hay una necesidad de los estudiantes y de los profesores de alimentarse en la facultad, no se puede estudiar sin ese recurso. Entonces necesitamos ir cubriendo en un programa estratégico bien planeado, bien evaluado, cómo vamos solucionando todas estas carencias, estos faltantes. Igualmente para los profesores, todos nos hemos quejado de la falta de apoyos, de cubículos, los proyectos de investigación no tienen suficiente presupuesto, no se pueden realizar publicaciones o coloquios, las publicaciones se han ido rezagando, eso ya se han ido trabajando. Tenemos que impulsar las publicaciones electrónicas decididamente, porque es la forma moderna y más rápida de divulgar el conocimiento. Empiezan a surgir colecciones, se ha presentado en la Feria del Libro una colección de colegas de letras modernas, creo que es la primera colección en texto electrónico, entonces tenemos que avanzar en ese tipo de colecciones. Libros de texto, estoy planteando que los profesores hagamos libros de texto para los estudiantes y que esos libros de texto de todas nuestras materias obligatorias, por lo menos pueden ser antologías, libros colectivos, personales, serían una forma también de trascender y de proyectar nuestra facultad en el país y fuera del país. Imagínense la colección de los libros de texto de la facultad que sean referente nacional e iberoamericano de la formación en humanidades. Y esos libros se pueden ir actualizando, desde luego, en cada tanto, imprimir algunos cuantos por demanda. Ya les comentaba, en el caso de los titulados, en general, en el 2005 se titularon 705 estudiantes, no sabemos exactamente en cuánto tiempo se tardaron cada uno de ellos. Y esto tenemos que mejorarlo con las mejores condiciones de infraestructura, de apoyos, de servicios para académicos y para estudiantes. Al mismo tiempo yo estoy planteando que, como les decía, convirtamos a la facultad en un motor de innovación académica. Para ello tenemos que volvernos a vincular de manera más sistemática con el subsistema de humanidades, pero también con el área de ciencias. Yo tengo una experiencia muy particular de trabajar con colegas de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Medicina, del Instituto de Ecología, en fin, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el tema de ética animal y ambiental. Y entonces podemos hacer muchos proyectos interdisciplinarios en donde las humanidades tienen mucho que decir. Y es siempre difícil trabajar con los colegas de otras áreas, nos parecen todavía personas de otro mundo, pero en realidad no, y la universidad necesita de esta vinculación. Eso puede surgir en proyectos de docencia y de investigación y también de difusión. Estoy planteando que necesitamos crear toda una verdadera campaña amplia de defensa de las humanidades y reivindicación de las humanidades en el mundo contemporáneo. Hay muchos problemas desde el punto de vista ético y político. Recientemente, pues una verdadera política muy poco amistosa, por decirlo menos, de los Estados Unidos de América, de su presidencia, nos obligan a replantearnos la necesidad de reforzar, digamos, la defensa de los derechos humanos, de combatir todo tipo de discriminación, de ir avanzando en la equidad de género, desde luego, pero también reforzar el tema de la interculturalidad que se estudia en esta facultad y que de aquí han salido muchos proyectos, y por eso hay que vincularlos con otros programas universitarios, como el programa sobre diversidad cultural o el programa de estudios de género, ahora convertido en Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y también con el programa universitario de bioética que yo he encabezado. Entonces necesitamos crear esta red de interacciones en el subsistema de humanidades y más allá de él, para expandir y hacer que trascienda la investigación, la docencia que nosotros realizamos. Tenemos que reimpulsar las cátedras extraordinarias, volver a convocar a los mejores académicos de México y del mundo a que vengan a esta facultad. Tenemos que lograr que vengan aquí y a que intercambien su saber con nosotros. Los que me digan de cualquiera de las disciplinas tienen que estar aquí y conversar con nosotros y darse cuenta de la riqueza que tiene esta facultad. En el caso de educación continua estoy planteando, y había también un proyecto anterior,
de tratar de sacar, digamos, de CU la educación continua y llevarla a otras partes de la ciudad e incluso del país. Hay una vieja reivindicación, es como un territorio simbólico perdido, Mascarones, ¿no?, en el centro de la ciudad, que podríamos recuperar un espacio ahí y hay que intentarlo para llevar los cursos de educación continua de nuestra facultad, llevarlos también en línea hacia todas partes del planeta, literalmente, y particularmente hay que atender lo que hemos visto ahora, la posible demanda de estudiantes que regresen de los Estados Unidos, algunos que los que nacieron allá, los que no nacieron allá, pero que eventualmente podrían regresar a México buscando oportunidades de desarrollo académico. Una primera instancia muy directa y muy inmediata es la educación continua. En la educación continua tenemos que recuperar, digamos, en la posibilidad de que la sociedad en general, gente que está interesada en cuestiones de historia, de filosofía, de letras clásicas, qué sé yo, tenga una oferta atractiva, en algunos casos quizá más práctica, y que vengan a la facultad a tomar cursos de educación continua. Esa es la intención original de esos proyectos de educación continua. Además de los programas que se realizan, por ejemplo, los diplomados de titulación, que cuando se han hecho han sido suficientemente exitosos. Bien, desde luego otros programas, esto está vinculado, ya lo he mencionado, con mejorar, remodelar, ampliar, fortalecer la infraestructura de esta facultad. Yo no quiero utilizar la palabra dignificar, creo que la palabra dignificar es un eufemismo. Debemos remodelar esta facultad, modernizarla, actualizarla, equiparla adecuadamente. O sea, démosle contenido a qué significa vivir en un espacio digno en esta facultad. Y eso significa, tenemos que tener las instalaciones adecuadas de una universidad de este tamaño, de este nivel, de esta importancia internacional, según los rankings internacionales, y tenemos que hacerla valer para mejorar las condiciones y la vida académica en nuestra facultad. Respecto de los planes de estudio, sabemos que están en proceso de revisión y que en los últimos años solo se concretó la modificación del plan de estudios de bibliotecología y estudios de la información. Tenemos que impulsar estas comisiones para que concreten en un tiempo razonable esos proyectos y podamos actualizar las licenciaturas, por ejemplo, las tres licenciaturas que yo llamo básicas o si quieren clásicas, que son historia, filosofía y letras hispánicas, que no han sido modificados sustantivamente desde 1998. Asimismo, los planes del SUA no han sido modificados desde 78 y 79. Tenemos que actualizarlos. En el papel están bien, digamos, si uno ve su mapa curricular, es lo que se debería estudiar, son muy disciplinarios, son además formaciones fuertes, digamos, en su cada uno de su campo. Pero falta todavía flexibilizar en las optativas, falta interactuar entre los diferentes colegios. Los estudiantes siempre han tenido mucho problema para ir de un colegio a otro, para tomar las asignaturas optativas, y eso es lamentable con la riqueza que tenemos en esta facultad. Y yo creo que habría que repensar y discutir la posibilidad de ampliar las opciones de titulación sin demérito de la calidad académica, por supuesto, y siempre con una réplica oral y un trabajo escrito. Impulsar otras opciones de titulación. El 90% de las titulaciones siguen siendo la tesis o la tesina, ¿no? Los profesores mismos devaluamos las otras opciones y creo que eso es equivocado, porque hay otras formas de experiencia académica en que los estudiantes pueden demostrar que han adquirido, digamos, la formación y la madurez como para obtener el título. Y si abrimos estas opciones de titulación, pueden ser también salidas profesionales. Necesitamos preparar a los estudiantes, porque la gran mayoría de los estudiantes no van a poder ubicarse lamentablemente en un trabajo de investigación y docencia en humanidades. También hay otras posibilidades, la gestión cultural, la producción editorial, incluso el trabajo en estudios de mercado y mercadotecnia, ¿por qué no? Es decir, en otras áreas de la gestión cultural tiene que haber opciones de trabajo para nuestros egresados y lo que nos estamos formando tiene que ser útil para la vida finalmente de cada uno de nuestros egresados. Apenas empiezan a hacer estudios de egresados, qué bueno que se ha ya implantado un programa para conocer de cerca qué ha pasado con los egresados, qué opinan de su formación, en dónde están trabajando, y eso nos va a dar mucha luz al respecto de cómo poder modificar nuestras licenciaturas. Yo tuve una larga experiencia en el Consejo de Humanidades y Artes revisando todos los planes de estudio que pasaron por ahí de licenciatura y de posgrado. Conozco bien toda la reforma del posgrado que se hizo en el 96-97 y que duró más o menos en realidad 10 años, imagínense. Y finalmente,
creo que, bueno, estas son algunas de las ideas que planteo en el plan de trabajo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias al doctor Linares y tiene entonces la palabra el doctor Oliva Mendoza. Yo estoy tratando de cronometrarme, pero creo que sale peor, me va la pantalla y me distraigo. Bueno, hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto ver esta aula llena otra vez. Quiero empezar agradeciendo al Consejo Técnico, porque creo que el Consejo Técnico formalmente empezó el año pasado con esta reflexión sobre la facultad, a partir de una serie de documentos que se han ido modificando. Quiero agradecer mucho a la comunidad que ha participado. Quiero agradecer a Pedro Serrano, a Josefina MacGregor, a Ricardo Arteaga, a la doctora Suela, que han participado con muchas ideas en este proceso y que creo que los tres designados en la terna las tenemos presentes y las tendremos que reincorporar, sea cualquiera que quede. Y casi tengo la seguridad de que cualquiera de los tres que sea designado, la facultad se va a transformar. Ha llegado el momento en que ahora sí la facultad cambie. ¿Y por qué lo digo? Hay un debate entre modernos, Sor Juana, Shakespeare, Cervantes, Hume, Spinoza, que un poco oscila entre la idea de si realmente lo que nos configura a nosotros es el miedo, o si no es el miedo lo que nos configura. Y yo creo que nuestra facultad en los últimos lustros ha estado configurada básicamente a través de cierto miedo. Y así nos hemos ido refugiando, privatizando los espacios, refugiándonos en el SNI, refugiándonos en las becas, refugiándonos en el PRIDE, y creo que eso se está terminando a partir de una discusión que se está enriqueciendo desde muchos lados hace creo que casi más de un año. Entonces, creo que hay una inercia para acabar con ese miedo y para salir de ese escollón del que se ha hablado y que nos ha dejado atrás de todas las otras dependencias y atrás de la vida universitaria. Puse mucha atención en los programas ya ampliados y en la síntesis de mis colegas, de Rafael y de Jorge, y si ustedes lo revisan, igual que en el mío, creo que hay un punto neurálgico en los tres, que es que hay que cambiar el organigrama académico de esta facultad, ¿sí? Esto es que la facultad ya no está en condiciones de atender bien a todos sus profesores, sus trabajadores y sus estudiantes. Yo coincido, y los tres tenemos diferentes propuestas de cómo cambiar ese organigrama, y podemos discrepar y creo que tendrán que ser enriquecidas por aquel que sea designado. Yo mi problema que tengo, incluso con mi programa, es que creo que antes de cualquier cambio al organigrama, de cualquier creación de nuevas secretarías, ¿sí?, de cualquier formación, por ejemplo, de consejeros, de la dirección y cosas así, la facultad tiene que regresar a los estudiantes, a los trabajadores y a los profesores. Creo que ahí tenemos que abocarnos todos en los siguientes meses. Y yo insisto en que eso solo se puede dar a través de un gobierno que sea horizontal y que sea transparente, que sea un gobierno plural, ¿sí?, diverso, y que ahí radique la fuerza del gobierno de la facultad en una incorporación permanente de todos nosotros. Como la única manera de no quedarse paralizado cuando uno ya está tan cerca de ser director, imagino que le pasa a Rafael y a Jorge, es pensar hacia adelante, ¿sí? Yo he presentado dos veces ideas generales sobre mi proyecto y ahora quisiera hacer una especie de ejercicio a partir de que alguien me preguntó, ¿y tú qué harías? ¿Cuáles serían tus primeras acciones si llegaras a la dirección? Contesté un poco en broma y un poco en serio que iría a ver dónde faltan pizarrones
¿Y dónde faltan botes de basura? ¿Y dónde faltan escritorios? ¿Sí? Empezaría por entender que esta es una escuela de formación de profesionales y que los mínimos requerimientos tienen que estar cubiertos. Y a partir de eso, vería, junto con los coordinadores, los jefes de las divisiones, cuánto crece nuestra matrícula cada año, ¿sí? Cuántos alumnos se incorporan, y si puede seguir creciendo, de qué manera tiene que crecer, cómo vamos a ordenar ese crecimiento, y cuántos alumnos salen, cuántos alumnos y alumnas se titulan. Y con esos dos datos, empezaría a ver cuáles son nuestros índices de titulación, de reprobación y de deserción. Y cómo podemos sistemáticamente, paulatinamente, en cada semestre, subir esos índices. Y eso está ligado a la superación académica de todos los profesores y profesoras que hay aquí. Está ligado a que haya estabilidad laboral, está ligado a que los profesores de tiempo completo tengan un espacio, y está ligado a que aquellos profesores que solo vienen a dar una clase, aún así tengan espacios para crecer dentro de esta facultad. Hablaría con los trabajadores, ¿sí? Y vería cuáles son sus condiciones laborales, los trabajadores de base y de confianza. Los trabajadores de base y de confianza no son piezas que están ahí, como de museo. También tienen que superarse, son parte de la movilidad en la cual esta universidad debe ser paradigmática y ejemplar, ¿sí? Como los trabajadores, ¿sí? Tienen que mejorar sus condiciones laborales, tienen que tener estabilidad, ¿sí? Y eso sería una prioridad, porque siempre a los trabajadores se les menciona al último, solo cuando hay que quejarnos de que las cosas no están limpias. Tendría que ver inmediatamente qué pasa con el SUA y el sistema de educación a distancia. Es ejemplar lo que se ha hecho en pedagogía y en cómo ha crecido el ingreso en pedagogía en educación a distancia. Necesitamos educación a distancia en todas las carreras que se brindan en esta universidad. Vería cómo han funcionado las comisiones aceptadas por rectoría para negociar con el auditorio. ¿En qué van? ¿Hasta dónde van? ¿Y cómo hay que seguir esa negociación para que el auditorio sea un espacio de toda la comunidad? ¿Sí? De eso no habría que perder un solo día, ¿sí? Un solo día, ¿sí? Lo que ha dicho Pedro Serrano, y ojalá se publicara su texto sobre el auditorio, es central. Ese auditorio tiene que regresar a toda la comunidad, ¿sí? Tiene que regresar a toda la comunidad. Además, creo que hay que hacer propuestas honestas para discutir, ¿sí? Yo he propuesto que todo este sistema que está en esta ala tiene que convertirse en un sistema bibliotecario analógico, como en todas las grandes bibliotecas del primer mundo y nuestras vecinas. No cuando caminamos vemos lo que le pasó a Derecho, la biblioteca que tiene Derecho, lo que le pasó a Economía, la biblioteca que tienen Políticas, ¿dónde nos perdimos nosotros que no generamos esa biblioteca? ¿Sí? Tenemos 15 años donde esa biblioteca no se generó y yo creo que esa biblioteca tendría que tener toda esa ala, toda esa ala, y ser el espacio paradigmático que regule nuestra vida, ¿sí? Ahí tendría que haber un gran comedor, ahí tendría que haber cafeterías, ahí tendría que haber librerías, y ahí se daría de manera natural la relación entre analogía y conocimientos digitales. Entonces, no hay que pensar el auditorio como ese hecho que ya nos tiene traumatizados, sino hay que pensar en toda esa ala para que sea un sistema de biblioteca que crezca al 2% del espacio que ocupamos. Si esa propuesta es incorrecta, ¿sí? Si esa propuesta no es viable, hay que discutir otras propuestas. Pero hay que tener las propuestas claras sobre la mesa. Ya hay que discutir con quien esté en ese auditorio, cómo ese auditorio no puede estar privatizado. Tiene que ser de toda la comunidad. Entre todos lo tenemos que gestionar. Formaría una comisión inmediata para regular el ambulantaje. Pero inmediata. Hay que hablar con los compañeros que están ahí vendiendo y decirles que eso es un grave riesgo para ellos y para nosotros, ¿sí? Y hay que regular dónde se van a poner esos puestos, ¿sí? Se pueden habilitar en los jardines, se pueden habilitar en esta zona. Se cometieron grandes errores cuando se rehabilitaron las zonas de comercio. Hay que hacerlo inmediatamente, ¿sí? Hay que ir y decir, vamos a sentarnos para reubicar, ¿sí? El comercio en el interior de la facultad. Y vamos entre todos a hacer campañas de higiene
ampliar los espacios, ¿sí?, y a trabajar de la mano del sindicato en ese problema, ¿sí? Todo eso implicaría, ¿sí?, darle una grandísima fuerza a la Jefatura de División de Estudios Profesionales. Esa Jefatura de División tiene que concentrarse en que los alumnos y las alumnas se formen, y se formen bien. Después trabajaría en el ala de difusión y extensión académica, ¿sí? Ahí es donde tiene que estar el centro del reposicionamiento de la facultad en el interior de la UNAM y en toda la universidad. Habría que darle autonomía a esa ala. La Secretaría Académica tendría que trabajar directamente con un departamento de publicaciones y con un departamento de extensión y con un departamento crucial, el de educación continua. Necesitamos generar recursos propios para la facultad. O sea, la situación económica en el mundo y en el país es tan grave que es urgente que la facultad genere recursos propios. Tiene que haber educación continua en el centro, en Mascarones, en San Miguel de Allende, en Guanajuato, en Baja California, a partir de la facultad. Las publicaciones se tienen que vender, propuestas como las que hace Jorge, como las que hace Rafael, de que tiene que haber producción de textos, de libros, eso tiene que ser inmediato. Hay que crear, me imagino que en la torre, todo un piso dedicado a publicaciones, que se incorporen servicios sociales, que se les pueda pagar y que saquen todas las publicaciones que están atrasadísimas en esta facultad, ¿sí?, viviendo el sueño de los muertos. Por último, la investigación. Yo creo que la docencia y la investigación generan una investigación muy particular y que creo que habría que empezar a sistematizar cómo se hace investigación a partir de la docencia. Ya se ha repetido una y otra vez, a partir de esa docencia y de esa investigación se crearon la mayoría de los institutos en humanidades, ¿sí? Tenemos que crear nuevos diplomados, nuevos seminarios e incluso nuevos posgrados a partir de la relación básica entre investigación y docencia. Esa relación de investigación también es paradigmática para la superación académica y para redefinir la currícula. La currícula que hay que redefinir se tiene que hacer a través de la investigación de la currícula. Tenemos que generar grupos de investigación que estudien cómo están nuestros planes de estudios y den propuestas de transformación. Por último, yo creo que hay que hacer un plan de investigación interna de la facultad sobre los problemas nacionales, que nos tenemos que vincular con CONACYT, que nos tenemos que vincular con el FONCA, que nos tenemos que vincular con los medios de difusión, porque estamos en falta si no aportamos ideas para lo que está sucediendo en este país. Yo dije al final de mi última intervención que teníamos que construir una memoria cotidiana y que construir esa memoria cotidiana nos iba a permitir tener nostalgia del futuro de nuestra facultad. Creo que hay que hacerlo, ¿no?, con estas reuniones, con un diario interno de la facultad, con nuevas colecciones, con revistas analógicas y digitales. La última vez también parafraseé a quien fuera mi maestro y maestro de muchos, profesor emérito de esta facultad, Bolívar Echeverría, y hoy no lo quiero parafrasear, sino quiero leer una cita de él para terminar. Son malos tiempos, dice Bolívar Echeverría, para el muy especial tipo de saber que es el saber universitario. El saber que correspondería a una modernidad liberada de su hipoteca capitalista, como es la modernidad que se suponía posible en la utopía liberal radical. Lo mismo en Norteamérica que en Europa y el resto del mundo occidentalizado, la consigna parece ser de eliminar esa complicidad en sí mismo conflictiva que reúne peligrosamente ciencias y humanidades en el trabajo por un lado constructivo y por otro cuestionador de la modernidad establecida. Sin embargo, también en estos tiempos, muchos de los focos de resistencia que se mantienen y que aparecen en contra de esa tendencia predominante existen. En la América Latina parece haber un consenso en el mundo académico que señala que la Universidad de México es el más notorio y más coherente de todos estos polos. Es el lugar donde la esencia de la universidad no solo se resguarda, sino que se renueva y fortalece. Muchas gracias.
Bien, le agradezco al doctor Oliva, les agradezco a ustedes tres su participación. Y iniciaríamos pues con una primera ronda de intervenciones. Como lo señalé al principio, serán rondas de 5 intervenciones para darle oportunidad a los candidatos para que respondan. Lo pueden hacer de manera oral o por escrito. Acá tenemos tarjetas por si lo quieren hacer. Y entonces, pues, iniciaríamos con la primera ronda. Está. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? ¿Mande? Walter. Marcela. Pedro. Marisa. Cario. Entonces tengo a los primeros 5 que serían. Blanca. Bueno, entonces te anoto como primer, para la siguiente ronda, anotamos a Blanca, por favor, en primer lugar. Tengo entonces las primeras 5 intervenciones, que son Walter, Marcela, Pedro, Marisa y Cario. Les pediría, dentro de lo posible, que sus intervenciones fueran concisas. Si tienen preguntas, pues también que fueran lo más concretas posibles. Entonces, Walter tiene la palabra. No sé si tengamos disponible un micrófono. Bueno, entonces, mira, doy este. Muchísimas gracias a los maestros que integran esta terna. Definitivamente, bueno, yo en lo personal me siento entusiasmado. ¿Entusiasmado por qué? Porque veo caras jóvenes, ¿no? Y como decía el doctor Priani, eso le va a dar, indubitablemente, quien sea el próximo director, le va a dar frescura a nuestra facultad. Y pues mis preguntas van, o mi intervención va encaminada a 3 puntos básicos. El primero es la cuestión de los privilegios, es decir, ¿cómo van a garantizar que un maestro de tiempo completo con definitividad no sea un área, ¿no? No esté en un área de confort, un área de privilegio, mientras que hay muchos maestros de asignatura, que son la mayoría, no solamente en nuestra facultad, sino en toda nuestra universidad, ¿no? Que desafortunadamente se encuentran adversidad tras adversidad y es casi imposible acceder a una plaza de eso. Hablando de los privilegios, ¿cómo democratizar la entrada al posgrado de la Facultad de Filosofía? Es decir, también últimamente diera la impresión, insisto, que en ocasiones el acceso al posgrado parecería ser VIP, ¿no? Que es para algunos pocos, particularmente para el doctorado, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar la transparencia del ingreso al doctorado? Esa sería la vertiente. Finalmente, también relacionado con la cuestión del privilegio, tenemos excepcionales maestros, y en eso sí yo creo que tiene que ver con la remodelación de la facultad, pero también con la dignificación. Tenemos maestros excepcionales que no han tenido el apoyo suficiente, estoy pensando en la doctora Carmen Rovira, para un emeritazgo, que por supuesto lo merecen. También es una manera de dignificar nuestra facultad, es decir, cómo vamos a enaltecer o por lo menos mostrar el gran capital intelectual que tenemos en nuestra Facultad de Filosofía, es decir, cómo. ¿No? Esa sería otra. Y finalmente, tal vez la última pregunta tiene que ver con los espacios públicos. Bueno, yo creo que estas 3 posturas finalmente tienen que ver con la democratización de la Facultad de Filosofía. El doctor Oliva pues ya dijo su postura con respecto al auditorio Che Guevara o el auditorio Justo Sierra, como le quieran llamar. Quisiera saber cuál es la postura del maestro Rafael y del doctor Jorge Linares. Les agradezco en verdad muchísimo y enhorabuena por la decisión de esta terna tan afortunada. Ojalá que sea para bien de todos, para bien de nuestra facultad, para bien de nuestra universidad y para bien de nuestro país. Muchas gracias. ¿Lo pases por favor atrás con Marcela? Sí. Buenas tardes. Quiero dividir mi intervención en 3 aspectos. Primero, reconocer el trabajo que de manera colegiada se ha venido realizando para conformar un espacio plural, respetuoso y de cara a la comunidad. Y me parece que esa tónica sería muy importante sostenerla, que no sea coyuntural, sino que realmente habilite a la palabra y a la toma de la palabra para incidir en la decisión. Creo que ahí hay un ejercicio que ha creado otro ambiente, porque estos procesos luego son muy desgastantes porque polarizan y viene un corrillo de me apoyas, estás contra mí, esta situación que ha sido muy desgastante en la facultad y deja una comunidad
muy dividida y a veces desencantada. Entonces, creo que hay un ejercicio que no hay que perder de vista y ahí es un primer aspecto. ¿Cómo harían ustedes para sostener esto que se ha creado y no solamente sea parte de un ejercicio que convoca a la adhesión y no a la decisión? Esa es una pregunta concreta. La otra es, yo ya lo planteé en otra ocasión, pero es la parte del equipo, porque a veces los directores o en su oportunidad las directoras o la directora llegan con una propuesta, un plan, pero en el equipo se personaliza y queda casuístico, ¿no? ¿Quién está coordinando? Y en función de eso define cada quien su plan de trabajo. Y es un desconcierto realmente y se personaliza nuevamente, si es amigo, no es amigo, lo conoce, quién va pasando por ahí porque falta un maestro y hay que incorporarlo. Se hace una lógica clientelar muy poco sana la vida académica, o si me caes bien o no me caes bien, parece favores, sino realmente un proyecto académico. Entonces yo quiero insistir al respecto. ¿Cómo están ubicando el perfil del equipo? Sé que será su equipo y eso sin duda hay que situarlo así, pero me parece que es la pieza clave, porque los directores están a veces en tantas cosas o las directoras que no se ponen en contacto con las problemáticas concretas y queda casuístico, ¿no? Si trae buena inteligencia, buena voluntad o es simpático o no sé qué, ¿no? O a veces lo aprovecha para su propio beneficio, que ha pasado también. Entonces yo quiero insistir al respecto, no quiénes los van a acompañar, sino qué lógica de trabajo colegiado van a crear para que el equipo realmente responda a un plan de trabajo y se abone a ese plan, ¿verdad?, en dialogicidad con la comunidad. Y la otra, doctor Linares, me dejó muy preocupada que dijera que hay tres carreras centrales y que son el pilar de esta facultad. Yo creo que hay que irse con mucho cuidado, porque si esa es la lógica, pues ya no tenemos nada que hacer los demás aquí, ¿no? Y me parece que hay ahí una cuestión, no se trata de cuotos, de saberes privilegiados, jerárquicos, porque bueno, yo creo que ya la facultad no está en esa tesitura, ni la filosofía es la disciplina que define a las unidades, ni las letras porque brillan al exterior y les dan premios, ni la historia porque es la memoria de no sé qué cosa. Hay pedagogía, hay geografía, hay bibliotecología, hay estudios latinoamericanos, sí. Y yo creo que además son las carreras que más aportan en número de estudiantes. Y si hay algo que esta facultad puede situar es el quehacer docente y ahí el referente pedagógico es central, más allá de la disciplina me parece. Geografía hoy está mostrando una envergadura de conocimiento impresionante en términos del espacio y lo que ha convocado latinoamericanos. Bueno, si hoy México no mira América Latina, no sé a dónde va a mirar realmente. Entonces sí me dejó muy inquieta, entiendo que decía usted los planes de estudio, lo entendí, pero el inconsciente es el que habla. Entonces, sí, bueno, yo nada más quería, me dejó inquieta, espero que realmente se sitúe no la interdisciplina desde una formalidad, sino en una lógica de construcción del saber que habilite a las humanidades en el conjunto del concierto del conocimiento. Sí, gracias. Gracias. Marce, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, claro. Para Pedro Serrano, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Felicidades a los tres. Estar de este lado me permite y me lleva a retomar. El otro día estaba en una conversación sobre cómo al poner cosas sobre la mesa, lo que uno hace es meter en las agendas cosas que son importantes y que quizá el hecho de que no haya nadie de letras me fue llevando a eso, ¿no? Lo que yo había mencionado, y creo que es muy importante, y lo mencionan los tres, es la idea de circulación, ¿no? Yo pensaba que después de todo este proceso de pensamiento del cual salí muy enriquecido y aprendí muchísimo, pensaba que lo que está pasando en estos tiempos es una especie, están disolviendo coágulos, y en ese sentido creo que lo que hay que estar muy atento a, como ya se mencionaba, que no se vuelvan a hacer coágulos, ¿no? Físicos, mentales y estructurales. Físicos en el cuerpo de uno y físicos también en el cuerpo de la facultad. El segundo punto que es el que a mí me importa mucho poner y que no creo que se haya mencionado, es recuperar la creación
como uno de los pilares de lo que esta facultad aporta hacia la universidad. Y en ese sentido, la relación primero con la Coordinación de Humanidades, luego con la científica, pero también con la difusión cultural. Es sintomático que no estemos la facultad, digamos, en el primer punto de pensar quién está haciendo la difusión cultural en esta universidad, ¿no? Y en ese sentido, ya lo cierro con esto, me parece, y es una propuesta, que uno de los caminos hacia esa construcción interdisciplinaria podría ser una especialización que incluyera historia, filosofía, letras y geografía y estudios latinoamericanos. Y pedagogía, no, es que no ha acabado, pero no voy a mencionar los dos. Pedagogía central, porque pedagogía es quien tiene que darnos el eje de pensamiento hacia eso, en algo que tuviera que ver con creación, con traducción y con edición hacia una salidas para los estudiantes de la facultad en esos caminos. Gracias. Si me hacen el favor, la doctora Belaustegui-Goitia. Ah, muchas gracias. Hasta allá. Marisa, sí, eso. Gracias. La mesa nos ha convencido que cualquiera de los tres que llegue, si es electo, va a poner a la facultad adelante, ¿no? Va a poner que necesitamos espacio, que necesitamos dignidad o remodelación, como quiera que se quiera traducir la importantísima noción de dignidad. Y les hemos creído, pensamos que los tres van a llegar por delante con la facultad y por delante con lo necesario para que así ya no sigamos. Nosotros tenemos que convencer a las autoridades que así no vamos a seguir. Entonces, en este proceso donde algunos vamos a ir a la Junta de Gobierno, otros van a hacer cartas, los estudiantes se van a manifestar de la forma siempre tan creativa y contundente como tienen, tenemos que convencer a las autoridades, y las autoridades son nuestra Junta de Gobierno, el rector, el secretario general, que nuestra noción de seguridad no es la noción de ellos. Me importa mucho esta noción porque creo que se está decidiendo, la gente que nos gobierna se decide por la noción de seguridad. Si va a crear seguridad o no va a crear seguridad. ¿Y qué creen ustedes que es la seguridad para las autoridades? ¿Qué creen ustedes que significa la noción de seguridad para las autoridades? ¿Quién va a dar seguridad a la Facultad de Filosofía y Letras? ¿Quién la va a poner en riesgo? Veo con cierta pena que nociones así súper avangard y buenas como el autogobierno y otras se han dejado caer. Yo quisiera con muchísima poder intelectual, afectivo, pasional, que nosotros llegáramos a donde tenemos que llegar, a la Junta de Gobierno, lo que sea, cambiándole a las autoridades, lo que es seguridad para nosotros. Seguridad para nosotros es lazos intelectuales, lazos afectivos. Seguridad para nosotros es encontrarnos en los pasillos y encontrarnos otra vez en el CHE y encontrarnos en las aulas para hacer proyectos nuevos y distintos. Y seguridad es perder el miedo. Yo creo que debemos llegar con las autoridades sin miedo. Creo que el miedo lo tienen ellas. Y uso el femenino. Las autoridades tienen miedo, hay que convencerles. Yo creo que tienen un miedo no atroz y no un miedo malévolo, sino un miedo de que otra vez las cosas se muevan. Hay que decirles que si las cosas no se mueven hacia un lugar donde tengamos lazos y tengamos espacios, probablemente nosotros nos conmovamos y tengamos que hacer acciones mucho más duras para que nos hagan caso. Si nosotros logramos convencer hasta las autoridades que no tenemos miedo, y que nuestra idea de seguridad es la academia, son los lazos, son los proyectos, son entretenernos todos juntos, estudiantes, administrativos y profesores, vamos a tener en cualquiera de estos tres señores un gobernante, un director que haga muy buen uso de sus facultades de dirección, pero creo que está en manos de nosotros, el convencerles que no tenemos miedo. Gracias. Y ahora, Cario. Gracias. Gracias.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo soy Luis Cario del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Yo nada más tengo 4 puntos y trataré de ser lo más breve posible. Y bueno, hola de nuevo. Primero es agradecerles y comunicar a la comunidad en su conjunto. En días anteriores, la compañera Brenda Medina, consejera técnica de pedagogía, les hizo llegar una comunicación vía correo electrónico para una invitación a un debate estudiantil a los 3 integrantes de la terna que aspiran a ser directores de la facultad, a la cual los 3 han contestado de manera positiva. Esto va a ser el día miércoles de 2 a 5. Bueno, esperamos como mediar los tiempos, y ahí ya comentó algo el profesor. Y bueno, le estaremos comunicando más adelante cuál sería el formato propuesto para llevar a cabo este diálogo. La intención es tener un espacio en el que los y las estudiantes podamos debatir de manera conjunta con ellos, de forma directa, sin mediación ni de autoridades ni de docentes, no porque no sean importantes, pero sí porque creemos que tenemos muy pocos espacios en términos de las instancias institucionales para poder establecer un diálogo de forma más directa con quienes pretenden administrar esta facultad. Segundo, en términos de sus programas y de lo que han mencionado de forma itinerante a lo largo de los espacios de diálogo que hemos tenido, han mencionado la importancia de la revisión de los planes y programas de estudio. Me parece que habría que profundizar esta parte en términos de utilizar propiamente lo que son las instancias institucionales, cuáles son las formulaciones de lo que se va a aspirar, porque es diferente actualización a modificación. Y me parece que si queremos reformular cómo estamos pensando las humanidades y cómo trabaja esta facultad, tendremos que aspirar a modificaciones de gran calado en nuestros planes y programas de estudio. El Colegio de Estudios Latinoamericanos es uno de los colegios que está en puerta de la modificación de planes y programas de estudio, y uno de los primeros rechazos fue al proceso de actualización, que en gran medida se termina haciendo un maquillaje de bibliografía, de programas de materia, etcétera, etcétera, que no tiene una consecuencia práctica para con la reformulación de los planes y programas de estudio. En ese mismo sentido, sería la invitación a pensar nuestras mallas curriculares más allá del texto y más allá de las tablas de materias, sino pensarlo como prácticas. Y estas prácticas curriculares necesariamente van con la formación de la mano, justamente porque los espacios de investigación y de docencia para los estudiantes son escasos en términos profesionales. Y hay otros que nos hemos abierto a brecha propia para el ejercicio profesional en otras instancias, como la difusión de la cultura, como el ejercicio profesional en el gobierno, etcétera, etcétera. Y en ese mismo sentido, me parece que un espacio privilegiado para esa profesionalización de nosotros y nosotras como estudiantes debería ser educación continua. Pero me pregunto cuántos de nosotros y nosotras podemos acceder a los espacios de educación continua que tienen costos excesivos, y es un espacio, lamentablemente, que reporta un costo a un servicio, así entendido como servicio educativo, que debería ser el reforzamiento de un carácter público en términos de la profesionalización de los humanistas. De la misma mano de esto, creo que la propuesta de reformulación del organigrama tendría que contemplar cómo se está pensando los procesos de modificación a los planes y programas de estudio, que deben garantizar de manera tajante la participación de estudiantes, para evitar que sean cotos de docentes exclusivamente quienes reformulen, cuando somos nosotros quienes en la práctica estamos llevando a cabo esas propuestas curriculares de manera integral. Un profesor, por más materias que dé, nunca va a tener una visión de conjunto de una carrera completa. El tercer punto sería que han dejado mucho de lado la formación extracurricular en términos culturales y deportivos. Ya lo hemos mencionado anteriormente, lamentablemente nuestra facultad cuenta con muy pocos de estos espacios, y es increíble que me parece una propuesta cultural de vanguardia como es el coro de la facultad, tenga que fondear para poder participar de eventos institucionales a los que son invitados. La facultad tendría que procurar estos espacios. Finalmente, sería una invitación a que sus gestiones no sean de exclusivo carácter académico. O sea, no queremos verlos plaseando y recibiendo honoris causa, digo, si lo hacen por mérito propio, adelante, pero deben de tener un carácter fundamentalmente administrativo, y administrativo entendido como lo adjetivo de lo sustantivo, que es lo que sucede en la academia. Ustedes deben de coadyuvar para que el hecho educativo suceda de manera crítica en esta facultad, y eso tiene que marcar una profunda distancia con lo que ha sido la administración actual, en la que lo adjetivo y además se ha malentendido, y además se ha hecho muy mal y ha ido en detrimento de lo que hoy se reconoce como la Facultad de Filosofía y Letras. Y por eso insistiría, junto con la profesora Marcela Gómez, en que pudieran empezar a anunciar cómo están pensando los grupos de trabajo, porque al final es donde se dirime finalmente en quienes ocupan la Secretaría Administrativa, la Secretaría General, el abogado de la facultad, donde muchos de los problemas que hemos vivido hoy en día, lamentablemente, lejos de dirimirse, se han apuntalado. Entonces, sería todo y muchas gracias. Gracias. ¿Cómo quieren proceder ustedes? Hacer democracia. No, eso no es democracia, es sincrónica. Hacer sincrónicas. Hacer alternativos. Bueno, voy a ser muy breve para que nos dé tiempo de oír más comentarios. Miren, en general, yo creo que nos estamos dando cuenta en este proceso
de lo cerca que estamos del país, ¿no? O sea, una serie de problemas que hay en el país, ¿no?, están en la universidad y están en la facultad. Y yo creo que la facultad y la universidad ha experimentado formas de solucionarlo. Entonces, hay que hacerlo de manera consciente, porque es paradigmático como resolvamos nosotros nuestros problemas, ¿sí? Esa es una correa de comunicación fundamental a cómo el país los puede corregir. Y digo esto para hablar muy general, de manera muy general en algunas cosas que han dicho, los privilegios entre los profesores de asignatura y los profesores de tiempo completo, ¿no? O sea, eso está ahí, o sea, es una muestra más de las desigualdades abismales que hay en nuestro país. Entonces, la solución no es que puedan entrar todos los profesores de asignatura. O sea, la solución es que el profesor de asignatura sepa a qué está entrando. ¿Tiene posibilidades de concursar por una plaza? ¿Sí? ¿Se formará aquí? ¿Estará trabajando 10 años para concursar por la plaza? Y en la plaza alguien va a perder y alguien va a ganar, pero que lo sepa con claridad. ¿Sí? Es un profesor que está en un instituto y viene a colaborar. ¿Sí? Eso le ayuda a él, eso le ayuda a la facultad. Entonces, viene a eso. ¿Sí? Es un profesor que anda dando clases por toda la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ofrecer? ¿No? ¿Sí? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Sí? Esto tiene que ser claro desde las coordinaciones, ¿no? Porque si entonces vamos aumentando la planta de profesores de asignatura sin ninguna expectativa clara, pasa lo mismo que está sucediendo con el posgrado. O sea, hay esta sensación ya en el alumno, o que se trata de una zona de privilegio, como decían, o que se trata de azar. Yo entré al posgrado porque el azar operó y ahí estoy. Entonces, ahí sí en los posgrados, por lo menos en los que yo estoy, hay una discusión permanente como cómo se va a transparentar el ingreso, ¿sí? Y hay que discutir sobre las becas, sobre las especializaciones, sobre los planes de estudio en el posgrado, y cuáles son los mecanismos para que los estudiantes entren, porque los profesores de tiempo completo luego no nos dedicamos a la academia en la facultad, porque semana tras semana tenemos que evaluar y evaluar y evaluar y evaluar y preparar el SNI, preparar el PRIDE. Eso se tiene que regular y es una discusión de toda la universidad y hay que generar otros posgrados, ¿sí? Hay que generar otros posgrados, ¿sí? Entonces, es muy importante, por ejemplo, posgrados en literatura dramática, ¿no? Un posgrado en teoría crítica, posgrado en religiones, posgrado en estudios sobre historia mexicana. O sea, tenemos que generar nuevos posgrados que tienen que entrar, ¿sí? El equipo, ¿no? La circulación en la facultad, el problema de la creación. Nos hemos acostumbrado a que aquí ya no trabaja un equipo en esta facultad, ¿no? A mí me atañen estos problemas y los resuelvo, a mí me atañen estos otros problemas y los resuelvo. Yo creo que cualquiera de los tres que se ha designado tiene que entender que eso no es un equipo, ¿no? Por ejemplo, lo que está en Los Pinos no es un equipo, ¿no? ¿Sí? O sea, tenemos elementos negativos para saber cómo no trabaja un equipo, ¿sí? Y el director tiene que ser alguien más de los que estén en ese equipo y se tienen que discutir conjuntamente las políticas académicas y tienen que estar sustentadas en los cuerpos colegiados. O sea, el cuerpo colegiado nos tiene que dar la pauta, ¿sí?, para la corrección de las decisiones de ese equipo que gobierne la facultad. Y a partir de esos cuerpos colegiados es que tiene que funcionar la creación, tiene que funcionar la circulación en todos los sentidos que decía Pedro, y tiene que funcionar la seguridad. O sea, se trata de una propuesta, como dice Marisa, de seguridad muy diferente a la que están pensando las autoridades. Yo no me detengo en cosas más específicas, anoto todo un poco y me quedo pensando y pues mejor cedo la palabra a mis compañeros. Bien, primero que nada, déjenme resolver el equívoco. Que yo no pienso que haya carreras de primero o de segundo, no dije eso. Puse el ejemplo de estos tres planes de estudio, que son las humanidades que decía clásicas por más antiguas, en la que me faltó letras clásicas, que tampoco se ha reformado desde el 96. Entonces, estas tres están rezagadas con respecto, justamente al revés, todas las demás, pedagogía, estudios latinoamericanos, bibliotecología, tuvieron reformas muy importantes en los últimos años. Entonces, hay que revisarlas también, hay que impulsar un proceso de cambio para que todas las licenciaturas sean revisadas y transformadas, pero desde luego, todas son igualmente importantes y pedagogía siempre ocupará el primer lugar de estudiantes y de profesores.
es la carrera, está entre las primeras 14 de gran demanda de la universidad, entre las 117 carreras que tiene la universidad. Bueno, resuelto ese asunto, es que justamente un ejemplo nada más de que tenemos que revisar y modificar los planes de estudio. Y conecto con lo que decía el compañero estudiante, no porque tengamos que revisar el currículo y la estructura del mapa curricular y los nombres de las materias, sino en efecto, yo pienso que una reforma del plan de estudios tiene que ir a lo esencial, a las prácticas, a la comunidad académica, a que volvamos a hacer, como se ha dicho siempre, vida colegiada, que los profesores nos sentemos a planear semestre con semestre las materias, los contenidos, las bibliografías. El mapa curricular simplemente es un mapa, ¿no? Tienen que orientarnos, pero el contenido hay que definirlo semestre con semestre, y eso es lo que nos ha faltado porque nos hemos atomizado, nos hemos dispersado. Así es que una reforma del plan de estudios desde luego debe contar con la participación de los estudiantes, sin duda alguna de los procesos más participativos que puede tener la universidad, porque nos involucra a todos, estudiantes y profesores y la administración y a los trabajadores y a todo el mundo. Y tiene que quedarse en unos tiempos razonables, no pueden ser comisiones que duren eternamente y de repente ya tengan un plan que será también obsoleto. En cuanto decían los privilegios de los profesores, a ver, yo creo que los profesores de tiempo completo tienen que cumplir con sus informes y sus planes de trabajo, y el Consejo Técnico tiene que revisarlos y aprobarlos adecuadamente. Es una tarea que en otras entidades ya se está haciendo, y eso está en los reglamentos, hay que cumplir con la legislación. De esa manera podemos ir observando y evaluando cómo está el trabajo académico de cada uno de los profesores. Y de esa medida podemos lograr que cada uno cumplamos con nuestras responsabilidades académicas para las que estamos en la universidad. En el caso de los profesores de asignatura, a ver, hay una realidad que nos rebasa absolutamente, que las plazas de profesores de carrera no van a crecer en los próximos años prácticamente. La posibilidad es que se vayan renovando por el proceso de retiro, por jubilación de algunos colegas que lo decidan así. Hay un programa en la universidad que lo permite, algunos lo están tomando, cada año hay más de 200 plazas de toda la universidad, y esa es la única forma en que la facultad en concreto ha tenido una renovación de 28 plazas. Entonces, tenemos que planear bien ese proceso, y en efecto, los profesores de asignatura que han estado trabajando durante muchos años en la facultad, que tienen experiencia, que no entran en el programa de formación de ingreso de profesores jóvenes, el CIJA, podrían entrar con otra figura. Y hay que redistribuir bien, adecuadamente esas cargas. También los profesores de asignatura tienen que entregar informes, también los ayudantes, de qué es lo que están haciendo, cómo se han ido formando. Es decir, miren, hay un gran número de profesores de asignatura que no son personal académico de la UNAM ni de otras instituciones de educación superior, y de hecho ha ido creciendo ese número en la facultad. No sabemos exactamente quiénes son, en el sentido de están en un proceso de formación, son estudiantes de posgrado, trabajan en otras escuelas. Tenemos que hacer una evaluación muy, muy cuidadosa para ver quiénes son esos profesores, que sin duda son una parte fundamental de la facultad, más o menos como el 60% de las materias que se imparten. Y por ello tenemos que equilibrar lo más posible en las condiciones que la universidad ofrece. Tampoco podemos pensar en que nosotros podemos mejorar sustancialmente esas condiciones de manera totalmente, digamos, independiente a lo que sucede en el resto de la universidad, pero sí podemos planear mejor, sí podemos evaluar bien a los profesores, sí podemos ir abriendo las posibilidades en que las plazas que se abran a concurso, sea por el CIJA o por el artículo 51, estén adecuadamente preparadas en el perfil y todo el mundo tenga oportunidad de concursar, y que de veras tengamos a los mejores profesores, los que tengan mejor vocación para la docencia en cada una de las disciplinas. Con respecto al equipo de trabajo que mencionaron, yo les quiero decir que en efecto yo pienso que para dirigir esta facultad necesitamos crear una amplia, yo diría así, coalición de distintos colegios, de distintas perspectivas, posiciones, y gente que está relacionada con distintos grupos académicos. Yo en concreto invitaría a participar, si fuera designado por la Junta de Gobierno, a colegas de distintos colegios y distintos grupos académicos, gente que ha apoyado a los otros candidatos de la terna o a los otros candidatos que estuvieron antes de la terna, para que sea un equipo plural, representativo, y que desde luego yo no tengo para nada una visión de grupos y de compromisos. Con respecto a… déjenme ver, antes de que se me vaya el tiempo.
Ah, en el caso del ingreso al posgrado que tú preguntabas, Walter. De veras que en los posgrados hay problemas de cómo seleccionar, y nosotros en el Comité Académico de Filosofía lo hemos vivido. Hay discrepancias entre los académicos de cómo seleccionar a los estudiantes, pero hoy por hoy tenemos que seleccionarlos porque no puede entrar todo el mundo, simplemente no hay capacidad, ni por los profesores ni por el espacio, tampoco hay números clausos. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar esas normas, se ha venido haciendo, discutirlas, transparentarlas, precisarlas, para que los estudiantes sepan cómo es. No hay algo así como de privilegios, ni alguien entra porque es amigo de alguien, ¿no? O sea, hay un concurso, ahí hay pruebas y se tienen que ir precisando. Lo que yo creo que está pasando, les decía, y es una hipótesis, lo quieren ver así, es que se ha venido desvinculando la licenciatura con los posgrados en todas las áreas. Entonces, tenemos que reconectarlos para que haya, digamos, un tránsito más continuo de un grado de estudios a otro. Pero sin duda es una preocupación grande. El posgrado de la universidad debería haber crecido todavía más, pero tiene una limitación. ¿Saben por qué? Porque los profesores que estamos en el posgrado estamos también en la licenciatura. Entonces, no podemos recibir todavía más y dirigir más tesis. Hay muchos que están muy saturados. Los profesores, obviamente, más taquilleros, ¿no? Son los que están siempre saturados. Y no se logra una adecuada distribución. Desde luego, una salida para esto es ampliar la oferta de posgrado. Les decía, los estudiantes están realizando tesis interdisciplinarias. Si los estudiantes van a un posgrado como filosofía de la ciencia, en realidad tienen un proyecto interdisciplinario, si hubiera una opción interdisciplinaria, iría a esa, no al posgrado disciplinario tradicional, ¿no? Entonces, lo que quizás sí podemos hacer es abrir perspectivas interdisciplinarias. Estaban planteadas en el reglamento de posgrado las opciones interdisciplinarias de posgrado que no han funcionado adecuadamente, entonces la vía será crear quizá nuevas líneas de posgrado, especializaciones también, y de esa manera lograr una oferta un poco más amplia, más variada en cuanto a lo académico, que eso es lo que yo veo que las disciplinas están cerrando un poquito. Y por último, en el caso de educación continua, que ha sido una demanda de los estudiantes de acceder a esos cursos. Miren, educación continua fue diseñado, digamos, esa es la estructura de la universidad para egresados y para la sociedad en general. No es una vía de profesionalización, es una vía para que personas incluso que no tienen estudios formales en esta área, vengan aquí y tengan cursos de historia, de literatura, de bibliotecología, de pedagogía, de todo lo que hace educación continua. Yo creo que los estudiantes tienen que recibir formación extracurricular, sin duda, ¿por medio de qué? De coloquios bien organizados, de cátedras extraordinarias, porque ahí es donde está la calidad mayor, ahí debería estar la calidad mayor, no porque educación continua no tenga calidad, conste, sino porque la calidad estaría en cursos muy relevantes con los mejores profesores y académicos de todo el mundo, y esos son gratis, y así debemos mantenerlos. Entonces, los estudiantes tienen la posibilidad ahí en mejorar sus opciones de titulación, sin duda. Yo los invito a que abramos de una vez la discusión para repensar las formas de titulación y darle a los estudiantes más salidas laborales en cuestiones de ediciones, de trabajo editorial, sin duda alguna. En traducción, por ejemplo, tenemos un potencial de traducción, que la facultad podría ser una entidad traductora de muchísimas cosas, no solamente de humanidades, y no lo estamos haciendo. O podemos tener un servicio para todo el resto de la universidad de elaboración de tesis, no como las que se hacen en Copilco, en Santo Domingo, sino servicio profesional adecuado, de buena redacción, de elementos de investigación. O sea, no hemos logrado aprovechar esas posibilidades de una forma sistemática para ofrecer al resto de la sociedad y de la universidad lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, creo que por ahí podemos ir trabajando. Y con respecto al auditorio, miren, sin duda alguna, tenemos que trabajar muy coordinadamente con la rectoría y la administración central de esta universidad. Yo no creo que nadie pueda decir que tenga la solución mágica, ni que un director o directora pueda decir que solito lo va a resolver. Eso sabemos que no va a suceder así, tenemos que ser muy realistas. Y es un problema mucho más complicado, tiene muchos años, hay muchos grupos ahí, no es fácil negociar con lo que no sabemos exactamente cuáles son todos esos grupos, ¿no? Y tenemos que ir trabajando en propuestas, en alternativas, en campañas de difusión para volver a ganar, digamos, un consenso que ha existido muchas veces de toda la universidad, de que ese espacio debe ser recuperado para la universidad y para tareas universitarias, en la que caben también actos sociales y políticos. Desde luego, la universidad siempre ha estado abierta a eso y a la actividad política, pero debe ser un espacio
para la comunidad universitaria. Las propuestas de qué se hace con ello, ya dijo Carlos, algunas de las que todos hemos pensado. Desde luego necesitamos más espacio para la biblioteca, podemos hacer otras salas multimedia, una sala de cine, lo que ustedes quieran. Pero antes de eso tenemos que trabajar muy coordinadamente en una vía desde el marco legal para recuperar la necesidad de ese espacio y convencernos a todos en la universidad, no solamente las autoridades, de que ese espacio es fundamental para toda la universidad, no es solamente para la facultad. A nosotros nos afecta esa toma, pero es un problema de toda la universidad y tiene que resolverse en una perspectiva universitaria. Gracias. Bueno, pues creo que ya no tengo nada que decir. Ya lo dijeron todo muy bien. Y ¿se escucha? Sí. Me gustaría comentar algo acerca de las artes, para no ser reiterativo. Sí, esta facultad es de creadores, no solo como el doctor Serrano, sino que hay performanceros, novelistas, gente de teatro, gente que hace guión, y yo estoy muy orgulloso de convivir con ellos. Me arrastran al teatro, he ido muchas veces y me arrastran a leer sus poemas o sus novelas. No me arrastran en buen sentido, o sea, me motivan. Y creo que no hay que olvidar, yo también estuve en los CAS, no haciendo esta revisión como el doctor Jorge, sino tomando decisiones respecto a qué hacer, y también tuve una experiencia de insistir en que la facultad es una facultad de creadores y que hay que darle un lugar privilegiado a eso, porque eso es una fortaleza en un espacio donde transitamos entre las humanidades y las ciencias sociales. Y creo que respecto a la circulación, yo pensaba de otro modo desde hace ya como 16 años cuando regresamos de la huelga, un poco pensando como usted la circulación, yo pensaba el espacio. Pensaba en Bachelard y algunos otros autores para pensar nuestro espacio. ¿Cómo se pierde el espacio? ¿Cómo se gana el espacio? ¿Cómo el espacio es una relación? Y ahora lo incluiría como el espacio y la circulación de este, ¿no? A propósito de lo que decía, de las primeras acciones que tomaría el doctor Oliva, yo haría algo parecido, está en el proyecto, dialogar, tomar posición, ir a ver los problemas. Esto es una escuelota, no en el sentido negativo, es una escuela grande, grande, grande. No hablo del acto simbólico, sino de lo que se necesita todos los días. Y claro que el espacio y el manejo de la circulación es fundamental. Necesitamos no perder de vista que esto es una escuelototota, maravillosa, pero muy grandota y muy llena de un espacio masificado que genera un problema de circulación porque tenemos un espacio comprimido. Antes de venir me decían las personas del archivo muerto, por favor doctor, si no queda usted, dígale a los colegas que tenemos un problema de espacio. Ahí están los coágulos de los que usted hablaba y son vitales para que los procesos de investigación se realicen en ese pequeño cuarto donde están todos hacinados, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho no solo en refortalecer la infraestructura, sino en construir infraestructura. Y aquí está el espacio, como decía el doctor Oliva, allá atrás se puede ver, ¿no? Sin menoscabo de los espacios que ya tenemos. Me parece fundamental el comentario de Cario. Cario siempre es muy entusiasta, es alguien que nos motiva a dar respuesta. Pero no hay que ver, creo, y lo he dicho Cario en otras ocasiones, no hay que ver que estudiantes y profesores somos en principio antagonistas. Lo somos a veces por condiciones, digamos, del juego de la enseñanza, pero no debe ser así. No debe ser un contra ni un espacio de privilegio. En principio hay espacios de privilegio, pero también son singulares. Hay mucha gente que tiene el privilegio de dar más clases que las que le corresponde. Aquí hay algunos colegas de ellos. Tienen el privilegio de motivar a sus alumnos, de financiar proyectos con los alumnos de su propio bolsillo. Tienen el privilegio de estar apoyándolos. Tienen el privilegio de hacerles donaciones para que puedan llevar a cabo su trabajo. Tienen el privilegio de llevarlos por cuenta propia de viaje. Tienen el privilegio de subvencionarles. Es decir, hay muchos privilegios en el otro sentido, en el que los profesores aquí se han dado, se dan y se siguen dando hacia sus alumnos, porque se entiende que el sentido es esa, la construcción epistémica, lo sabemos bien, está en el aula, y la reforma universitaria radical de la innovación de universidades del siglo XIX, como los ladrillos rojos en Inglaterra, o como lo que hace Humboldt en Alemania, eran novedades, pero después había que reformar a las viejas, a Cambridge, a Oxford, y empezamos a reformar, y reformar tiene el sentido de seminariar, por decirlo de alguna manera, y trabajar con los alumnos y obligarlos a que ellos saquen lo mejor de sí. Y eso es parte de esta tradición, creo, ¿no? De alguna manera. Y tienes razón respecto a los programas. No es lo mismo actualizarse que hacer un programa. Creo que nos estamos actualizando siempre. Es uno de los grandes problemas de cómo se produce el conocimiento. Los estudios epistemológicos han abandonado el lugar del aula. Están privilegiando por una historia de la filosofía que no vamos a contar. Y se les olvida que el conocimiento está en el salón,
está en el aula y está en este proceso de relación de aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que ahí doy un poco una respuesta de otro modo general. Me gustaría comentar, porque ya no quiero ser reiterativo, el equipo, bueno, doctora, yo siempre, bueno, yo jugué tenis, básquetbol, fútbol, fútbol americano, ya… ¿para qué le cuento? Squash doble, en fin, siempre he jugado en equipo, ¿no? No le parece, porque después me volví coordinador y la vida del burócrata puede ser terrible, casi me muero del hígado y casi me muero del riñón y engordé mucho y olvidé el ejercicio y jugar en equipo en ese otro sentido, pero yo siempre juego en equipo. Y el equipo tiene que ser gente primero comprometida, que conozca la facultad, y que tenga una interrelación entre sí y un conocimiento y un vínculo con los espacios diversos de la propia facultad, ¿no? Aquí hay gente con la que he trabajado y saben que trabajo en equipo, no estoy diciendo algo que no conozcamos. Pero bueno, respecto al equipo, pues sí, hay días que uno imagina, como dice el doctor Oliva, tan cerca de la universidad vienen otras reflexiones, tan cerca de poder ser director, vienen muchas reflexiones, y creo que en principio una debe ser gente que tenga ganas de estar en el proceso, es decir, que esté motivada para participar. De otra manera, creo que eso es lo principal, porque efectivamente, como parafraseando a algunos sociólogos, ese es el campo, y en este campo pues hay que divertirse también, hay que ser propositivo, hay que ver que esto es un equipo, pero porque vamos a jugar bajo ciertas reglas que son de la academia y que son de la producción de conocimiento y que son de la institución, como lo definía el doctor Linares. Hay marcos regulados claramente de lo que es el estatuto del personal y la legislación, y ese siempre será nuestro límite. Pero el aula es nuestra gracia, creo. No lo digo en broma, creo que todo lo que yo he investigado ha sido para dar clase. Si revisan todos mis informes, todos dicen, esto es para darle mantenimiento a este curso, esto es para darle mantenimiento a este otro curso, esto… Claro, eso me hace estar relegado en el SNI, pero a mí no me importa. Me tuve que meter al SNI porque en Filosofía de la Ciencia ya me andaban corriendo si no me metí al SNI. Pero bueno, igual lo pierdo, igual lo retomo, igual algún día regreso a él, pero lo importante es el aula, creo. Lo he demostrado todos los días en mi trabajo y siempre he pensado en ser profesor. Yo siempre quise ser profesor porque hay muchos periodos de vacaciones y uno puede disfrutarlas y luego muchos periodos muy intensos de trabajo, ¿no? Y yo creo que eso siempre me gustó. Entonces, el equipo tendrá que ver con el sentido de ser profesor, ¿no? Carreras, bueno, para no insistir un poco más respecto al sistema abierto, hay un pendiente que tengo con nuestros colegas técnicos académicos. Yo fui técnico académico auxiliar, que esos casi ya desaparecieron, y también hay que considerar en esta dinámica el perfil de los técnicos para una facultad como la nuestra y el perfil de labores que realizan los técnicos, que en algunos casos son gente tan entrenada profesional y disciplinariamente como los que no tienen ese nombramiento, y eso hay que considerarlo para reestructurar y para trabajar con el futuro de la facultad. Creo que pues más o menos ya respondí de alguna manera vertiginosa sobre el auditorio, pues me permito leer rápido y con eso termino un párrafo. La solución al problema del auditorio justo cierre es urgente e importante, atañe a toda la universidad en su conjunto y requiere de toda la capacidad de imaginación de la comunidad para resolverlo de manera pacífica, respetuosa y legal, privilegiando el diálogo y utilizando los recursos que dispone el gobierno universitario. Entre tanto, se llegue a una solución, es indispensable reforzar la seguridad en el sentido que decía la doctora Belaustegui-Goitia, pero también en el sentido como de un cuidado más inmediato de la integridad cotidiana de quien circula, ¿sí? Y es reforzar la seguridad de la comunidad, ya sea incrementando puestos de vigilancia, cámaras, botones de alarma, mayor iluminación, un diseño de senderos viales que salvaguarde la integridad de las personas en ambos edificios y en sus inmediaciones, no solo en el que está aquí de este lado, sino el que está del otro lado del estadio. Yo creo que en principio la solución empieza por ahí y después en un trabajo de ciudadanización. La circulación del espacio implica un trabajo de ciudadanización, que es, además de la democracia, es un paso de autoconciencia, de la participación, de la importancia de recuperar el espacio. El territorio que no se habita se pierde. El territorio que no se habita es naturaleza o es inhóspito. Y necesitamos que esto deje de ser naturaleza e inhóspito. Tenemos que habitar todos los espacios, todos los días, todos juntos, ¿no? Bien, gracias. Abriríamos entonces una segunda ronda. Ya tengo a dos, que serían Blanca Estela y Carlos.
Y no sé si haya preguntas por escrito, porque estas también hay que... ¿Por qué no la pasas, por favor? Y entonces... ¿Perdón? Priscila. Esteban. Esa ya para... Samuel, ya para la siguiente. ¿Tienes una, va, por escrito? ¿Cómo te llamas? ¿Eric? Gracias. Para el que llamas. Ahorita que baje un poco, te doy la palabra, Blanca. Ahora Rafael fue al baño. Nada más que regrese Rafael. Onda generacional, no me agrada. Hola, ahí está, nada más quería esperar a que regrese Rafa, ¿no? Porque una cosa es para... Ah, bueno, sí, muy bien, entonces nos esperamos. Si quiere, se están aquí entregando y las podemos leer. Ya la escribió. Esto entonces lo ponemos para la siguiente ronda, ¿no? Siéntate, pero ¿incluyen acá? No, es decir, dos las incluyo, ¿no? Y esta para la siguiente, ¿eh? Espera un momento. Gracias. Se le va a caer su libreta. No sé. Pues no viene. Bueno, entonces, por favor, si comenzamos con la siguiente ronda. Blanca, por favor. Sí, buenas tardes. Reiterar el agradecimiento al Consejo Técnico y a todos los que han participado para que estas sesiones, que afortunadamente desde muchos años atrás se han venido y se interrumpieron, no quiero aducir las causas, pero aquí hay una, en esta facultad, una vocación de incorporar a la comunidad a que participe en estos procesos, y eso hay que agradecerlo por todos los que han estado presentes. Tengo, sí, una intervención en relación con lo que decía el doctor Linares. Sí hay que dignificar a esta facultad. Yo entiendo por dignificar, volverla a ser digna como lo ha sido desde hace muchos, muchos años. Tenemos profesores de excelencia en todos los campos del conocimiento que imparte esta facultad. Nos sentimos orgullosos de esa tradición. Y sí hay que dignificarla empezando por el lugar donde trabajamos, porque creo que profesores, trabajadores y alumnos, nos merecemos un espacio más digno para ejercer nuestras labores. Perdón, pero sí creo en la palabra dignificar como estudiosa de literatura y lengua. Con todo respeto al doctor Guevara Pfeffer, a la doctora Josefina MacGregor, yo sí creo que todos tenemos una responsabilidad en esta facultad. Todo
todos de alguna manera tenemos que colaborar, no el que quiera como, no el que quiera. Somos profesores, muchos de nosotros, de tiempo completo, y nos debemos a la facultad, como también se deben los alumnos. Es un privilegio estar en esta facultad y en esta universidad, es un privilegio ser un trabajador de esta facultad. Los profesores de asignatura hacen mucho, y como decía el maestro Oliva, hay que dejarles claro para no crear una expectativa que luego frustre, pero la responsabilidad es de toda la comunidad, no nada más yo quiero, yo quiero que me promuevan, aunque yo no haga nada para la comunidad, no se vale, y esto lo hemos vivido cotidianamente. Voy a mis propuestas. Les agradezco mucho a los tres sus convicciones profundas para mejorar esta facultad, sus buenas intenciones también, y lo primero que yo les pediría, mucho de lo que ustedes están proponiendo tiene que ver con recursos, recursos, y propondría que se hicieran dos niveles. Todo lo que ustedes hablan para que esta facultad no sea endógena y se procure recursos, me parece perfecto. Tenemos capacidad para hacerlo. Pero los recursos también deben de venir de arriba y hay que exigirlos como comunidad porque nos han abandonado. Oía, y ya esto es hasta chiste, que una cosa que se decía respecto a España al principio del siglo XX. Europa empieza en los Pirineos, la UNAM empieza en la Facultad de Derecho y termina en Arquitectura. Eso es muy doloroso. Los recursos también tienen que venir de arriba porque nos han abandonado. No por hacer un auditorio, no por hacer, se agradece. Sí, se agradece todo lo que han hecho otras personas para gestionar el Sánchez Vázquez, para gestionar el espacio para teatro, porque nos han quitado un auditorio, pero tenemos conjuntamente como comunidad exigir que se nos den los recursos necesarios, porque en esta facultad se produce, como lo dicen nuestros profesores mayores, y hablo de mayores por respeto, la conciencia crítica de este país, ¿sí? Entonces, caminemos juntos como comunidad. A mí me da mucho gusto ver que después de mucho tiempo no se llenaba este auditorio, se sentaba gente en el piso. Me da un enorme gusto y de verdad qué bueno que podamos actuar como comunidad. Siguiente cuestión. Es necesario, creo que durante muchos años hemos vivido incomunicados. Yo les pediría a quien llegue que haya un medio de comunicación con toda la comunidad de esta facultad, vía electrónica, vía colegios, como ustedes quieran. Pero manteniéndonos informados, yo creo que sabemos qué tenemos que hacer. De otra manera, pues ni sabemos quién quedó en la terna, de otra manera no sabemos qué problemas hay. Hay que volver a recuperar una revista para esta facultad que durante años se sostuvo y era un medio de que los académicos participáramos, de que los alumnos se enteraran, en fin. Esa es otra propuesta. Y una tercera, soy de las que creo que hay que aspirar a cosas concretas, pero lograrlas. En ese sentido, agradezco a los tres, al doctor Oliva, que haya dicho punto, punto, punto. ¿Por qué? Porque las grandes disquisiciones y los grandes proyectos a veces se quedan en el aire. Yo prefiero decir, esto lo voy a hacer este año, además de todo lo otro, pero que sepamos cuál es el proyecto puntual del que va a llegar,
que ese proyecto podamos colaborar todos, porque es un compromiso de todos sacar a la facultad de donde está, no nada más de quien llegue. Y que por favor, en efecto, ese equipo sea plural, haga un diagnóstico verdadero, como se hizo, perdón, que mencione un trabajo que hicimos el doctor Hugo, Ricardo Hornefer, muchos estudiantes, la maestra Marcela Gómez, poquitos, pero hicimos un diagnóstico con los colegios y que ojalá que ese diagnóstico que se entregó en el Consejo Técnico también se ha tomado en cuenta, porque hubo muchísimos alumnos, no de mi colegio, lamentablemente, pero sí de otros colegios. Entonces, yo les pediría que quien llegue, por favor no polarice la vida de esta facultad, porque si no, no vamos a salir adelante. Nuevamente, mi agradecimiento. Gracias. Carlos, vas tú. Gracias. Bueno, otra vez gracias por las exposiciones. A mí me gustaría remarcar un poco un punto que creo que ya se ha mencionado un poco, pero digamos como ponerle el acento otra vez, que es dentro de estas ideas de reconectar la facultad no solo digamos consigo misma, dentro de sí misma, y no solo con UNAM, ¿no? Digamos con otros otras carreras, otros posgrados, etcétera, sino también con lo que está afuera de la misma vida académica, ¿no? Es decir, en particular del mundo laboral, ¿no? Y hablo un poco desde mi experiencia como ya hace años estudiante, bueno, todavía estudiante posgrado de filosofía, pero ahora también como docente de filosofía, que es un poco, no sé si es endémico o no de filosofía o de otras carreras, pero que es un poco notorio que cuando uno entra a la carrera a veces siente que el mundo laboral se le cierra, ¿no? Entonces, y hay este sentido de desesperanza como si estudiar filosofía lo determinara uno a la docencia o a la investigación, pero no, que no haya un panorama como más amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás eso se refleja en el programa de la carrera. La única materia que parece tener una conexión directa con el mundo académico es enseñanza de la filosofía. Entonces, parece que, de nuevo, solo pensamos en las oportunidades laborales como en la docencia, quizá las otras materias, quizá, por ejemplo, para la investigación, pero no hay esta apertura, o no hay esta sensación, de nuevo, hablando desde mi experiencia, de cómo es que la filosofía puede ir más allá de la academia, de la investigación, quizá incluso conectarse con las artes, con las ciencias, pero también, no sé, quizá con la comunicación, con la política, con la administración, no lo sé, ¿no? Entonces, quizá me gustaría un poco saber qué piensan sobre ello. Bueno, y un poco también, en un segundo punto, remarcar, quizá ya sea redundante, pero también canales de comunicación dentro de la misma facultad, sí me suena muy bien la idea de revivir. Yo me acuerdo los primeros años que me tocaron las últimas salidas de este periódico como interno de la facultad, me parece que algo así sería muy adecuado, ¿no? Una página en constante actualización, ¿no? o seguimiento a través de Facebook, de Twitter, no sé, ¿no? Gracias. Bien, gracias. Priscila. Sí. Y mientras llega el micrófono a Priscila, tengo cuatro intervenciones por escrito, dos las leeré ahora y dos más en la siguiente ronda. Los primeros que me llegaron, uno directamente para el doctor Carlos Oliva, dice: es como regresar del coma, enhorabuena, con la mirada horizontal, los años inmediatos han sido de llamar a incondicionales como colaboradores. Y la siguiente son dos preguntas para los tres candidatos. Dice: tocan propuestas y temas que involucran directamente la aplicación del presupuesto. Entonces, en primer lugar, ¿cómo van a transparentar y discutir la aplicación de este presupuesto? Y en segundo, ¿cómo van a resolver la falta de presupuesto para llevar a cabo las propuestas que presentan? Ahora sí, Priscila, por favor. Gracias. Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas las que seguimos aquí. Y bueno, me gustaría retomar lo ya dicho acerca de la importancia de la comunicación y el trabajo interdisciplinario, así como la intención de trabajar con la interculturalidad. Y la pregunta es, ¿qué tan urgente es en su agenda resolver la situación
de la Licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales. Este año entra ya lo que sería la décima generación y nosotros no podemos ser colegio, no podemos tener participación en ciertas decisiones fundamentales para nuestro desarrollo porque no hay voluntad política para resolverlo. Y bueno, me gustaría saber eso. Otro de los puntos es sobre qué saben y qué hacer o qué piensan hacer acerca del problema de acoso y violencia sexual en la facultad, sin dejar de lado la equidad de género, como podemos ver en la mesa, es inexistente. Y bueno, sobre todo, ¿qué saben y qué hacer en términos reales? ¿Qué hacer con el abogado? ¿Qué hacer con una cultura machista introyectada en los y las funcionarias que se dedican a atender estos casos? Eso de manera concreta. ¿Qué piensan hacer? Si se van a vincular con el PUEC, si no, ¿qué diagnósticos hay? ¿Qué seguimientos hay ante las chicas que han sido acosadas? Eso muy relacionado con todo el tema de los del teatro que no ha sido mencionado y que se habló bastante en la primera discusión. Y el siguiente punto va relacionado, un poco saliendo de la temática académica de esta vez, sobre los problemas internos de la facultad, es qué hacer con el contexto nacional, porque dentro de este debate y el pasado se ha hablado de la dignificación y reivindicación de las humanidades. ¿Qué significa ser humanistas? ¿Qué estamos haciendo como compromiso académico para incidir de manera directa en las problemáticas nacionales, en el contexto nacional? No solamente son los migrantes, no solamente es el género, hay muchísimas más problemáticas y nosotras y nosotros me parece que siempre estamos inmersos en un mundo aparte de la facultad. Entonces yo les pregunto, ¿qué hacer? Y por ejemplo, está la propuesta de algunos profesores y profesoras que a mí me parece magnífica, que es la semana de Reflectere. Sin embargo, es una semana donde se invita a reflexionar sobre las problemáticas de México desde el punto de vista de la materia de la cual se esté dando. Entonces, yo les propondría que esto se haga de manera para todas y todas las materias, ¿no? Se hace más o menos dos veces por semestre, depende. Entonces, que haya ahí una incidencia desde la dirección, desde lo académico, como más fuerte de impulsar estas propuestas que se lleva a los posgrados para que veamos esa realidad y que no se nos olvide todos los días como profesoras, profesores, alumnos, alumnas, recordar que vivimos en un contexto de emergencia nacional y que, como bien se había dicho, somos privilegiadas y privilegiados y el dinero de todas las personas mexicanas que trabajan están aquí y cómo lo estamos retribuyendo de manera verdadera. Sacar 10 publicaciones al año no son suficientes para incidir en el contexto actual. La violencia no solamente está afuera, está aquí adentro. Y bueno, es la pregunta. Y justo, bueno, nada más volviendo a agradecer que aceptaran el diálogo que vamos a tener el miércoles, justo para que puedan presentarnos en sus proyectos tal vez alguna respuesta más en forma sobre estas preguntas. Y gracias. Gracias, Esteban. Yo nada más les vuelvo a pedir, por favor, sean lo más concisos posibles y que las respuestas también sean lo mismo, porque de otra manera la gente ya se comienza a ir, hay varios que quieren participar todavía, de manera que les pido, por favor. Bueno, primero agradecerles a los tres candidatos por estar aquí, creo que su presencia es muy importante porque nos permite medio democratizar un proceso que, como decía la doctora Belaunstegui-Goitia en el debate pasado, es verdaderamente arcaico la designación de nuestras administraciones. Me parece que la línea de los tres proyectos, que siguen los tres proyectos, ha sido principalmente reposicionar a la Facultad de Filosofía y Letras frente a las instituciones educativas, frente a la sociedad en general, en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, quiero llamar la atención sobre otro aspecto. Los últimos 8 años, la Facultad de Filosofía y Letras ha sufrido una serie de agravios que lo único que han hecho es mermar la imagen de la administración, de la dirección, frente a su propia comunidad. Me estoy refiriendo concretamente al asesinato que hubo en el estacionamiento,
¿no? Al choque violento que hubo en 2014, a la balacera que también hubo en 2014, al incendio del año pasado, al asalto del contador, ¿no? Y todos estos son temas, por un lado, de seguridad y que pues atañen a las, digamos, condiciones atmosféricas en las que se encuentra la facultad. Pero por otro lado, cada vez que esos asuntos no se han resuelto, la administración de esta facultad pierde credibilidad frente a su propia comunidad, ¿no? La pregunta concreta es, ¿qué mecanismos van a implementar para reconstruir el tejido social al interior de la facultad, que es fundamental para llevar a cabo todo lo que ustedes están proponiendo? Gracias, Esteban. ¿Cómo quieren proceder? Bueno, como no sé, estoy de acuerdo con la doctora Blanca Estela, tuve la fortuna de ser parte de su equipo, aprendí muchas cosas sobre la universidad y aprendí en ese momento que más allá de filias y fobias tenemos que ponernos de acuerdo y lo logramos siempre. Creo que eso es lo que hay que hacer con los recursos. Más allá de filias y fobias, hay que ir con la administración central y entender que el malestar de toda la universidad puede iniciar y terminar con filosofía y letras. Y eso hay que insistir. Siempre más allá de filias y fobias y llevando y concurriendo, haciendo concurrir las ideas y las inquietudes más perentorias de toda la comunidad. Creo que eso, usted me vio que yo lo hacía, creo que eso lo haré ahora en macro en lugar de en micro. En su momento fui a pedir recursos con quien tocaba, un director, es decir, haré algo parecido, pero en el sentido macro, ¿no? Eso creo que con la conciencia de que los recursos son muy importantes, con la conciencia de que hay que manejar bancos de horas, con la conciencia de que hay que rendir más con menos. Yo nací en 1970, y desde entonces hemos vivido en crisis. Yo ya crecí en una universidad donde teníamos que hacer más con menos. Espero ahora ir a decirles que necesitamos más para hacer todo. No solo porque ya hemos hecho mucho con menos. Empezando porque no tenemos semestres de recursamiento. Y eso implica que parte de nuestro diagnóstico que decía el doctor Linares de qué tiene que ver con el asunto de terminar o no terminar la tesis y acabar los créditos, tiene que ver con condiciones que hemos estado solventando a puño, a pie, con un GIS y con mucha voluntad. De eso no me cabe la menor duda. Así que creo que ahora hay que ir a decirles, necesitamos más porque hemos hecho mucho con muy poco. Y luego, un poco quizás sintetizo con eso algunos comentarios sobre los recursos de las preguntas que hacían. ¿Cómo solventar la situación del país? Yo le preguntaría, además de tomar su desafío, que es un desafío pleno, que me advierte muchas emociones, ¿y qué van a hacer los estudiantes también? Porque hay que hacerlo juntos, en el sentido de, déjeme terminar, en el sentido de que justamente usted lo decía de una manera magistral, la mayor parte de los jóvenes no están en la universidad, están allá afuera en la calle drogándose, buscando una oportunidad para migrar, ¿sí? En muchos de los espacios bucólicos y urbanos del país. Y la mayor parte de los jóvenes no están en la universidad. Tenemos que trabajar con los jóvenes mismos para llevar a la universidad a otros lugares, para hacer algo que sirva para el resto de los jóvenes y el resto de todas las personas, de alguna manera. Entonces, no es como regresarlo, es más bien justo eso es lo que hay que hacer. ¿Qué vamos a hacer con los asuntos respecto al acoso? Pues en principio ir con la abogada general y con la dirección, la oficina jurídica, no recuerdo el nombre, es muy largo, y insistir en que necesitamos no un abogado, sino un departamento por la población que tenemos y porque somos mayoría de mujeres. Hay muchas cosas por hacer en ese sentido, creo, pero llevar la universidad allá afuera donde hay problemas implica un proyecto, digamos, de entrega, donde además los profesores, sobre todo los alumnos, sean los que coparticipen con eso. Y recuperar el espíritu del servicio social. El servicio social nació en una grilla muy especial entre el poli y la universidad, que no les voy a contar, pero tiene que ver con una grilla. Pero después se volvió el servicio social
Y quizá lo que tenemos que hacer es justo que todas las carreras, sobre todo gestión, en la que también he sido jurado y he impartido algunos, no cursos formales, pero algunas partes, tiene ahí un reto, que es llevar la gestión a todos lados y hacerlo como parte de un servicio social. Y si además podemos hacerlo con recursos, es mejor. ¿Mandé? No, bueno, esa es parte, recuperar el servicio social y no dejarlo como un requisito, ¿no? Es decir, obligarnos a nosotros mismos a que el servicio social le dé respuesta a la nación. Ahí está el instrumento. Y es un instrumento maravilloso. Es un instrumento que permite que la universidad, que es nacional, antes que autónoma, aunque yo defiendo su autonomía, ciertamente, antes en tiempo, no antes en prioridad, esa universidad necesita regresar a las comunidades que la financian. Y el servicio social está ahí. Y tenemos que aprovecharlo, como lo hacen los médicos y como lo hacen otros, de manera radical, no de manera epidérmica. Bueno, no sé si de alguna manera con esto resumo algunas de las preguntas. Bueno, primero que nada, déjeme otra vez aclarar lo que quise decir sobre no está en discusión la dignidad de las personas de la facultad. Cuando digo que se habla de la dignificación de los espacios, tenemos que traducirlo en qué se concreta eso, porque es un poco más general. Y en efecto, lo que necesitamos es equipar los salones, que estén limpios, que estén funcionales, que haya red en todos los salones y las aulas, que nos salgamos de este atraso tecnológico, que haya espacios confortables, adecuados para estudiantes, profesores y trabajadores. En fin, hay que hacer unas remodelaciones y unas reformas del espacio de las instalaciones, ¿no? Justamente para que sean dignas de las personas que somos nosotros. Y ahí voy al tema del presupuesto. En efecto, el presupuesto de la facultad, porque el costo de alumno promedio es más bajo que otras facultades, recibe menos ingresos. Sin embargo, hay presupuestos especiales para este tipo de reformas de los espacios e instalaciones para remodelaciones y mantenimiento cada fin de semestre, en verano y invierno. Hay que ver qué pasó con eso. Y yo, si yo fuera elegido, me comprometería a hacerlo muy transparente, decir, esto es lo que se está haciendo para remozar, remodelar, modernizar, actualizar, dignificar los espacios cada semestre, porque ese presupuesto existe. Y además habría que, desde luego, solicitar a la rectoría mayores presupuestos y negociarlo y estar insistiendo. Eso sería un compromiso para mí sin duda fundamental de cualquiera que sea designado por la Junta de Gobierno, porque a la facultad le hacen falta recursos. Hay que captar más recursos extraordinarios, pero obviamente no vamos a poder subsanar probablemente ese déficit. Entonces, si necesitamos ese ingreso, habrá que aprovechar los programas de mantenimiento y remodelación de toda ciudad universitaria como parte del casco histórico de patrimonio de la humanidad por UNESCO, imagínense, y no está al nivel nuestra facultad de todas las demás de este circuito alrededor de las islas. Simplemente por eso ahí tenemos una desventaja y creo que tenemos que insistir en eso sin duda alguna. Y ser muy transparentes con el uso de los recursos, de cómo vamos. Tenemos que ahorrar dinero también en la forma en que gastamos el gasto operativo, y ahí hay propuestas concretas en mi programa de trabajo. Sobre la incomunicación de la comunidad, en efecto, yo también he propuesto que se vuelva a crear una revista, un órgano de difusión, de no solamente la información significativa para todos, sino de opinión, de crítica, que los profesores y los estudiantes puedan criticar también a la administración y decir esto no está funcionando y plantearlo, ser muy transparentes. Es que no hemos tenido cultura de transparencia en muchos años y creo que un órgano como esto sería muy saludable, en efecto, y tener muy claramente una política de comunicación social que ha faltado en la facultad también y en concordancia con la universidad. Para hacer más fluida la comunicación que de repente se entorpece. En cuanto a la licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales, en efecto, pues hay que hacer las reformas para que se integren al Consejo Técnico, sus representantes académicos y profesores. Hay que analizar todavía el asunto de que está compartida con otra entidad de la universidad. Y pues también fortalecer el proceso de renovación de ese plan de estudios, que la comunidad revise bien cómo quiere que sea cada comunidad académica, tiene que plantearse y proyectarse cómo quiere que sea su plan de estudios y cuál es el perfil del egresado y las opciones de titulación y las opciones laborales, no solamente esa carrera, sino de todas. Yo les decía hace rato, necesitamos darle más opciones, más elementos a los estudiantes, porque en efecto
no podemos pensar que la gran mayoría va a mantenerse en el trabajo, digamos, académico clásico de docencia e investigación. Hay que encontrar otras opciones laborales para los estudiantes, y eso hay que incorporar los planes de estudio como salidas profesionales. En cuanto a la violencia de género, pues desde luego la unidad jurídica debe trabajar directamente con la dirección y tener elementos muy claros de cómo dar seguimiento y ser muy transparente en los procesos de todas las denuncias que irán surgiendo. Acaba de surgir la convocatoria el jueves pasado para elegir personas orientadoras en contra de la violencia de género. Es una convocatoria para estudiantes, los invito a que se inscriban, esto cierra el 10 de marzo, y este es un elemento muy importante del protocolo. Son los estudiantes los que van a trabajar en orientar y en no solamente detectar los problemas, sino orientar a quien haya sido víctima y en generar todo un mecanismo, todo un sistema de protección comunitaria. Eso es lo que nos hace falta. Con respecto al tema de la seguridad, que también se había hablado, ¿no? Necesitamos generar, digamos, mecanismos de protección comunitaria que van desde los botones de pánico que ya se han puesto en muchos lados, probablemente no es suficiente, sino tener una permanente acción e interacción entre los miembros de la comunidad para evitar todos estos problemas de violencia, que no solamente son violencia de género, sino ha habido también desde luego asaltos, ha habido también desde luego agresiones físicas, etcétera, y qué decir de los problemas que ha habido cuando incluso ha habido homicidios enfrente de la entrada de la facultad. Pero esos son problemas que hay que denunciar legalmente y darle seguimiento por parte de la unidad jurídica de la facultad y de la universidad, que hay que darle seguimiento, seguimiento, seguimiento. O sea, la dirección de la facultad y la comunidad tiene unas funciones y unas limitaciones, pero tiene que mantener un constante seguimiento de estos procesos. Y finalmente, en el caso de los foros de reflexión, sin duda hay que darles mucho, mucho impulso. Yo creo que hay que mantenerlos. La facultad siempre ha sido, por naturaleza, digamos, un lugar de reflexión crítica, de actividad política, de interés de los problemas nacionales y globales, que ahora son, en efecto, tremendos para el país. La situación está cambiando drásticamente, no solamente en relación con la política de nuestro vecino del norte, sino los problemas que hay en el mundo entero sobre la desigualdad social, sobre el medio ambiente, sobre los problemas de género, sobre la brecha cognitiva que existe a partir de las tecnologías de la información. En fin, hay muchos problemas que desde las humanidades nosotros tenemos que atacar en estos foros de reflexión y llevar este conocimiento y esta reflexión crítica a la universidad y fuera de la universidad. Desde luego la participación de los estudiantes en esto es fundamental. Creo que ya toqué los temas principales. Bueno, creo que sí. Bien, gracias. Carlos. Bueno, pues ya no voy a ser repetitivo, entonces seré breve. En efecto, yo creo que nada más hay que caminar de aquí a economía para ver la desigualdad de recursos que se han asignado a la facultad. Y eso tiene que gestionarse de manera urgente y tiene que haber un ejercicio, como han dicho, transparente de los recursos. Chesterton decía que luego la comunicación es decirle que ha muerto Lord James a alguien que no sabía quién era Lord James. Y un poco así es la comunicación que ha tenido con nosotros la administración actual, ¿no? O sea, nos enteramos de cosas que no sabemos que habían pasado y no nos dicen qué pasó, ¿no? Sino nos dicen, entonces uno no entiende qué está sucediendo. Yo creo que hay que tener tres niveles de comunicación. Uno que sea administrativo y que claro, que fluya entre las coordinaciones y los colegios con todos los profesores. Uno que sea interno, y ahí ya parece que hay un consenso, tiene que haber otra vez una publicación interna de la facultad para que nos conozcamos, para que nos leamos, incluso para que ahí se haga visible este tipo de crímenes que se han cometido en la facultad y cuál es su seguimiento y que la gente sepa, ¿no? Que sepamos, esa es la manera de hacer una política de seguridad. Y lo de las redes sociales tampoco se ha hecho bien, ¿no? O sea, tiene que haber una gestión clara de esas formas de información. O sea, no hay que decir que porque nosotros somos académicos no vamos a entrar a esas formas de comunicación. Hay que entrar ya a esas formas de comunicación de manera regulada. Entonces, está muy claro cómo son las formas de comunicación, hay que hacerlas. Está el diagnóstico de higiene, el diagnóstico de la biblioteca y este diagnóstico que menciona Blanca que yo no conozco. Todos los diagnósticos que se han hecho y donde ha trabajado muchos profesores y profesoras y estudiantes tienen que ser recuperados, muchos tienen que ser públicos y muchos tienen que ser discutidos con toda la comunidad.
Se insiste en lo del equipo, yo creo que claro, es una preocupación que es lo que hemos padecido, ¿no? La falta de equipos dentro del sistema actual en el mundo, que son equipos que más bien están acumulando esto que se llama neofeudalismo. Entonces, claro, hay que aclarar cuáles son nuestras pautas para formar un equipo. Hay algunas, yo creo que todos los colegios tienen que participar de una u otra forma en la administración. Tiene que haber equidad, ¿no?, en ese equipo, tiene que haber pertenencia a la facultad, ¿sí? Esto es, claro que puede venir gente de otras dependencias, pero tienen que conocer la facultad, ¿no? Porque llegan y parece que no tienen idea de a dónde llegaron, o que llegaron del viaje al pasado y la facultad se ha transformado. Y claro, tiene que haber expertos, el equipo no puede estar formado por gente que no le fue bien en la carrera académica y se queda como parte del equipo. No, los que les está yendo bien en la carrera académica tienen que entregarse en algún momento a la gestión, ¿sí?, y tener que poner un poco entre paréntesis su carrera académica. Ha habido casos donde ha sucedido de manera ejemplar, cuando vemos gente que está en el equipo, que son buenos académicos y buenas académicas, funciona la gestión, ¿sí?, porque saben para qué están trabajando, de qué se trata. Esas son las pautas que a mí se me ocurren. Hay que pensar en la formación de profesores, pero también en la profesión de profesionistas. Yo creo que hay que, por ejemplo, esto lo podemos discutir el miércoles con los estudiantes, es necesario que todos los que terminen la carrera puedan hacer traducción, cualquier carrera, se necesita que el dominio de la lengua no sea de comprensión como en el de Lefil, por ejemplo, para que entonces todos los que salgan de esta Facultad de Humanidades tengan el dominio de una lengua, y eso les permite el campo profesional y profesiográfico. Es importante que en las carreras haya gestión, haya especializaciones en difusión. Como se decía, no podemos estar solo sustentados en la formación de profesores, en la enseñanza de la historia, de la filosofía, etcétera. Por eso hay que ver dónde están los estudiantes y las estudiantes trabajando en este momento. Desarrollo y gestión es muy importante, ¿no?, porque desarrollo y gestión está ahí, pese a todo, demostrando que se pueden incorporar nuevas carreras a la facultad. Se debería de hacer una carrera de traducción, ¿sí?, y se va a decir, no hay, si ustedes ya no caben. Se debería de hacer una carrera en antropología, que ya se fue a políticas, que esta era su sede natural. Entonces es muy importante que gestión se regularice, que se vuelva un colegio y que veamos que esta facultad puede seguir generando carreras. Entonces gestión debe de pasar a ser un colegio de manera inmediata. Y de una vez ahí se me viene algo que hay que discutir ya abiertamente. ¿Cómo vamos a tener la relación con el edificio Sánchez Vázquez? ¿Le conviene a alguna carrera migrar definitivamente? O sea, no hay que tener miedo ya a discutir nada. ¿Le conviene a teatro migrar? ¿Sí? ¿Geografía encontraría espacios? ¿Filosofía podría migrar? ¿Sí? ¿O seguimos con que si viene el camión, si no llega el camión, si nos cruzamos y nos atropellan, si hay estacionamiento? Ya no hay que discutir así los problemas. ¿Hay alguna carrera que le conviene migrar definitivamente? ¿Sí? ¿Necesitamos un salón de exámenes allá? ¿Mover algunas coordinaciones? Hay que todo discutirlo ya con seriedad. ¿Sí? El problema del machismo, del patriarcado, de la equidad, de los nuevos roles de poder, están en el centro, ¿sí?, ajá, de los feminismos actuales. Y hay que discutirlos y hay que tomar decisiones. Y aquí está la gente del PUEG. O sea, la gente del PUEG nos tiene que orientar. Yo no creo que hay que seguir con el esquema de denuncia, sino que hay que poner ya una defensoría que vaya hacia adelante en el problema del acoso, ¿sí? No estar esperando, ¿sí?, la prevención y la denuncia, sino hay que ir hacia adelante. O sea, lo que se está discutiendo en el problema del acoso son nuevas formas de relación radicalmente diferentes de la sociedad. Y ahí hay que ser ejemplares en cómo las resolvemos. Por último, bueno, lo de la seguridad, ¿no? Estos casos que se manejan y que hay que documentarlos y hay que tenerlos presente, son el iceberg de todo lo que está pasando abajo. Esos casos tienen que ser seguidos, tiene que haber un proceso mnemotécnico y tiene que ver por qué no se resolvió. O sea, es muy grave todos estos ejemplos extremos que han sucedido en la facultad. Yo insisto, tiene que haber un programa de investigación sobre problemas nacionales. Ahí hay que agrupar gran parte de los PIFIL, ¿sí? Y hay que buscar una conexión con el CONACYT, con el FONCA. No solo no son necesarios 10 libros, hay que buscar que nuestros profesores y profesoras escriban en los periódicos, ¿sí?, que salgan al debate público, como lo hace por ejemplo el COLMEX ahora, ¿no? ¿Sí? Que tengamos un canal interno para salir al debate público. Insisto en que estamos en falta si no lo hacemos.
Bien, tengo dos preguntas por escrito y están Samuel y Eric. Entonces, habría una más, maestra Chong. ¿Y quién más? A ver. Chong. Horacio, ¿alguien más? ¿Mande? Lorena. Ya está. Lorena y Rafa. ¿Rafa? Y ya, con esto. Son muchos, creo que son ya casi 2:30. De veras les suplico, porque son 10 intervenciones. Yo les pediría, Marta, sí. Exactamente, pero por favor, lo más rápido posible. Si podemos limitarnos a la pregunta, sería sensacional. Samuel, por favor. Querría agregar que también hay yo recuerdo en el Consejo Técnico nos dieron alguna vez una planeación que hicieron los de geografía sobre las cuestiones de protección civil, que sería muy bueno que la tuvieran ustedes en cuenta, en especial para los problemas que tenemos de los pasillos y demás. Estaba muy completo, hablaba desde explosiones volcánicas, terremotos, hasta problemas de lo más común. Entonces sería bueno que lo retomaran. Recuerdo que nos lo dio Lalito a nosotros en una comisión que trabajamos en el Consejo Técnico. Yo por ahí tendría dos cuestiones. Rápido, cuestiones de los problemas de egreso, de los cuales ustedes hablaron muy bien. ¿Están dispuestos a abrir otras formas de titulación? Porque parece ser tabú aquí en la facultad. Cuando nosotros, yo estaba en la comisión de titulación, cuando nosotros mencionamos la posibilidad de abrir otras formas de titulación, muchos académicos dijeron no. Queremos solamente la cuestión de tesis, la cuestión de tesina, el informe académico, es decir, ciertas cuestiones muy, muy especiales. Y digo, si una de las cosas es buscar que haya más posibilidad, buscar que haya más egresados, ¿por qué no abrir a las otras posibilidades que ya contempla la legislación universitaria? Otra cuestión sobre esta cuestión del problema de egresos: hay que mejorar mucho el servicio social. La Oficina de Servicio Social es arcaica. Me parece que hay que mejorar bastante, bastante esa perspectiva. Mi compañero que se fue tenía la pregunta de la cuestión deportiva. No hablan mucho de la cuestión deportiva, y hay gente aquí en la Facultad de Filosofía y Letras que sí se mete de lleno a la parte deportiva, y cuando se ha hablado de deportes, lo mencionó Cario, se enfocan ustedes hacia la parte cultural y no nos hablan de propuestas en carácter deportivo. Y una cuestión fundamental: dentro de las políticas públicas siempre se habla de cuestiones de evaluación y seguimiento a todas y cada una de estas políticas públicas. Ustedes plantean muy bien todos y cada uno de sus proyectos. ¿Cuál sería el seguimiento a todas y cada una de las propuestas que ustedes hacen? ¿Cómo las evaluarían? ¿Cada cuánto tiempo? Y bueno, lo demás para el día miércoles. Gracias. Eric. Buenas tardes, soy Eric, de posgrado en Estudios Latinoamericanos. Y bueno, David Alfaro Siqueiros mencionaba que debe de ser de la universidad, del pueblo a la universidad y de la universidad al pueblo. No de la universidad a la propia universidad, o de la universidad para mí, o como trampolín para llegar a rectoría. Efectivamente, la universidad es un espacio político, aquí se ejerce la política y se va a ejercer el poder. Nosotros no vamos a decidir quién va a quedar como futuro director, ¿no? Va a ser el monarca, porque ya se hablaba de feudalismo, ¿verdad? Efectivamente. Con una junta de gobierno que va a mover los hilos para controlar a una persona, porque no vamos a poder ser nosotros, sino de democracia, ¿verdad? ¿Acaso hay democracia en este proceso? Está bien, vamos a cuestionarnos las formas democráticas de la facultad, pero ¿por qué no también de la universidad, de todo nuestro país? O vamos a hacer como con Peña Nieto, que fue la imposición y de ahí para adelante, ¿no? Aquí también será en ese mismo sentido. Efectivamente, la mayoría de los la comunidad, que debería ser todo el pueblo, pero no, la comunidad universitaria somos estudiantes, trabajadores y profesores. ¿Por qué no hay una coalición? Yo decía coparticipación, pero yo le preguntaría a los profesores: ¿alguno de ustedes estaría dispuesto a proponer una dirección tripartita? Es decir, estudiantes, trabajadores y profesores.
porque si no va a ser parte de lo mismo, ¿no? Existe una profesocracia y yo no estoy dispuesto, no sé ustedes, a seguir mandando cartitas a los Reyes Magos para ver qué nos van a traer. Entonces, compañeros, debemos estar dispuestos a organizarnos y a participar bien en una democracia participativa, no solamente pseudo representativa, ¿no? Entonces, compañeros, yo los invito a reflexionar, porque si no, nada más voy a estar de oyentes y de espectadores mientras nos asesinan. Y abrimos para mostrar un botón, nuestro ex rector, José Narro, ahora ya es parte del gabinete de Peña Nieto, del Estado mexicano terrorista. Entonces, ¿vamos a repetir la misma historia? Ok, compañero, entonces, nada más es la crítica, es una propuesta también, y bueno, la pregunta, ¿no? Gracias. Va, gracias. Doctora Chong. Que vengo de un posgrado, fue un jurado interdisciplinario, pero como que falta cultura, me falta conocimiento de este manejo, y yo he tenido mis tesis de licenciatura, jurados interdisciplinarios, y así estuve muy profundo en lo que es una experiencia. La segunda es, ¿qué han propuesto o cómo tienen pensado para que la biblioteca sea modélica dentro de la facultad y dentro del sistema bibliotecario? Cuando aquí se tiene la licenciatura en bibliotecología, es muy importante. Creo que somos los más llegados al servicio bibliotecario que debiera ser ejemplar. Sé que el problema está ahí en el cuerpo, que es el sistema y que los servicios lo rinde el personal administrativo. Entonces, quisiera oír sus ideas al respecto, porque ahí está el tiempo, está la clave. ¿Cómo hacer esa negociación? Cuando es un puesto declarado por el catálogo de puestos dentro del sistema administrativo del departamento político, lo que está faltando es este acercamiento de servicio para la comunidad. Y ya después de ahí, volar hacia toda la universidad y ser el ejemplo. Hago un trabajo interdisciplinario nada más para cerrar, porque también luego de la experiencia de la universidad tengo que ver que si son interdisciplinarios. Gracias. Horacio. Bueno, creo que me pueden oír. Mi nombre es Horacio Almada, soy maestro de literatura dramática y teatro. Quiero hacer dos preguntas concretas. La primera es si en sus planes de trabajo hay alguna visión sobre el nuevo teatro, José Luis Ibáñez, que está allá, para saber cómo se va a regular eso, porque ahorita no tenemos ni siquiera una manera de operar ese espacio. No sabemos ni siquiera a ciencia cierta a quién le pertenece ese espacio, si realmente es un foro cultural que tiene muchas vocaciones o fue construido para el beneficio de los que hacemos teatro en esta universidad, a falta de otros espacios que nos fueron arrebatados. Me gustaría también, no me queda claro cuando hablan de seguridad, cómo se va a implementar en sus planes de trabajo, ¿no? Seguramente oyeron que el 9 de enero asaltaron a un maestro con un puñal enfrente del salón 103. Ese maestro fui yo, ¿no? Entonces, claro, el asunto es cómo le voy a hacer para que yo me sienta seguro en el lugar, no solamente en el que trabajo, porque yo vengo a hacer aquí una licenciatura en historia en el SUA, que tiene un plan de estudios de 1979, por cierto, ¿no? Hablando de planes de estudio, ¿no? En fin, y además de eso, ¿cómo se trabajará en función de la vinculación, además de directamente con la currícula, ¿no? La vinculación con cátedras extraordinarias, la multidisciplina, todas estas cosas que nos pueden llevar sin duda a una mejora institucional desde nuestros centros de participación, ¿no? Y si hay algún punto en sus planes de trabajo para impulsar una mejor comunicación para todos, porque creo que además es urgente pensar que no es la facultad la que me tiene que dar a mí, es pensar que todos nosotros también tenemos algo que ofrecerle a la facultad, y si eso está considerado también en sus planes de trabajo, porque vaya, si queremos una democracia, y de lo que hablaba
el doctor Carlos Oliva, ¿no? De una horizontalidad, creo que tiene que haber implementos también de una mucho mejor comunicación, y me pregunto si eso ya está previsto, ¿no? Muy bien. Y agradecer que están aquí los tres, me parece que es una terna increíble. Y me parece además que tenemos una buena parte de nuestra confianza en ustedes, y ojalá que dentro de 4 años eso no vaya a cambiar. Jimena. Sí. Quisiera preguntar, sé que hay muchísimos problemas en la facultad y que cada colegio tiene sus problemas. Igual hablando de la carrera de gestión, quería preguntar, porque yo desde que entré me dijeron que la carrera de Historia del Arte, sé que está en Morelia, pero creo que es muy importante hablar de eso, puesto que es la historia de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros como estudiantes, quisiera ver cuándo, o si está planeado, porque yo había escuchado que se iba a pasar a este plantel, ¿no? A la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, pues esa es mi pregunta. Gracias. Piwi. Tiwi. Mi pregunta es muy sencilla. Yo leí los 3 programas y en ninguno habla de las prácticas de campo, que estamos en peligro de extinción. Y me parece muy peligroso que no se hablen, ¿no?, de ellas. Y 2, que no se tenga ni un plan ni un planteamiento que sobre cómo se deben de tratar, cómo se deben de plantear. No, cada vez nos reducen más presupuesto, cada vez podemos salir a menos lugares, cada vez estamos peor la situación. Y desde mi perspectiva, ¿no?, doy una materia optativa donde recibo estudiantes de geografía, pedagogía, latinoamericanos, obviamente los estudiantes de desarrollo, y cada vez es más difícil poder hacer trabajo de campo, ¿no? Entonces quisiera saber su opinión sobre ese, ojalá la pudieran dar. Gracias. Gracias. Lorena. En cuanto a unificar un poco los temas de transparencia y pluralidad, en transparencia me derivo un poco, salgo del tema presupuesto y me quiero enfocar al asunto de las comisiones, comités, cuerpos colegiados, ¿no? Entonces, existen los cuerpos colegiados y existen los estatutos, pero ¿cómo le van a hacer o qué piensan implementar o cuál es la idea para asegurarnos que esos cuerpos colegiados operen respecto a los ajustes de esos estatutos, que conozcan la legislación, que conozcan sus funciones y que no se vayan por los intereses de grupo que vaya… terminan votando por mayoría de votos en vez de por revisar los perfiles, están resolviendo concursos y convocatorias sin dictámenes, y eso me parece un problema muy grave en la facultad. Y pues bueno, también estos grupos de poder o líneas que están pues dominando ahora sí que todo el panorama, pues son los que están revisando los planes de estudio y a los demás nos están echando a un lado, ¿no? Entonces, ¿cómo van a asegurar ¿qué garantía tenemos todos, pues, de que esto se vaya a resolver de manera legal, o sea, de manera plural y de manera transparente, ¿no? Los procesos en los cuerpos colegiados. Gracias. ¿Sí? Rafael. Sí. Muchas gracias también por la paciencia, porque sé que todos tenemos hambre y ya soy el último. Voy a ser muy breve porque quiero plantear 3 preguntas. La primera pregunta tiene que ver con algo que se ha planteado en la mesa, porque en la mesa se ha planteado la necesidad de que la facultad recupere su función de difusión de la cultura y darle lugar a la creación. Se ha hablado también en la mesa de que es importante que la facultad aumente las formas de titulación y mejore los perfiles de egreso para darle espacio a la edición, la comunicación y la creación de contenidos. Mi pregunta es muy concreta porque me parece que la ampliación de formas de titulación no resuelve el problema. Uno no puede, por ejemplo en mi colegio, en Letras Hispánicas, permitir que los chicos se titulen de otras formas, por ejemplo saliendo a la sociedad con proyectos de cierto tipo, si uno no los prepara para eso, menos en la situación que estamos viviendo ahorita en el país. Sería irresponsable dejarlo en un tema que tenga que ver solamente con la ampliación de formas de titulación. Y tampoco se resuelve dejando el problema a las comisiones creadas para la revisión de los planes de estudio que dependen de cada colegio, porque eso tiene que ver con el perfil de la facultad, con un perfil que históricamente se ha ido orientando hacia un lugar que está haciendo agua desde hace mucho. Es una facultad que forma primariamente a estudiantes para la investigación, cuando sabemos que los estudiantes cuando salen de acá
trabajan en otra cosa. Es un problema que se tiene que plantear desde arriba. Entonces, mi pregunta es cómo integrar esos perfiles que ustedes defienden en una facultad que se ha pensado primariamente desde la formación para la investigación. La segunda pregunta está vinculada porque Carlos Oliva decía que es necesario desarrollar investigación educativa para saber qué es lo que está ocurriendo. Y allí tenemos un gran hoyo, a pesar de las labores muy loables del Consejo Técnico, que ha hecho estudios modélicos, las labores loables de muchos estudiantes. Debería darnos vergüenza que los estudiantes muchas veces tengan mejores diagnósticos sobre problemas básicos de la universidad y no los académicos o los investigadores. Yo soy investigador de filológicas, o el personal administrativo. Señalaría que tenemos una falta de indicadores que es preocupante, que los trabajos que está haciendo la Dirección General de Evaluación Educativa para saber a dónde llegan nuestros estudiantes estén en una fase preliminar. Qué bueno que lo están haciendo, pero está hablando de algo que nosotros no hicimos, ¿no? Y que hay instancias nacionales como el Observatorio Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que ha construido indicadores que no tienen que ver con lo que nosotros necesitamos saber. Los trabajos a los que llegan la gente que estudió letras están en la sección otros, porque no hemos dialogado con la Secretaría. Entonces, no sabemos. Mi pregunta es cómo afrontar esa falta de conocimiento desde la facultad. Y la tercera tiene que ver con lo que decía Tiwi. Los chicos cada vez les dan menos permiso para viajar y hacer prácticas de campo porque el país está pasando por una crisis de derechos humanos frente a la cual la facultad tendría que asumir una posición. Rafael Guevara y Carlos Oliva han dicho algunas cosas, pero me parece que hace falta un posicionamiento más explícito, porque tenemos estudiantes desaparecidos y asesinados, y es una vergüenza que los padres de los estudiantes hayan tenido que no nada más llevar sus casos en espacios ajenos a la facultad, sino muchas veces en contra de ella. Y eso tiene que ver con un problema del cual nos tenemos que hacer responsables. Mi tercera pregunta es, ¿cómo se puede posicionar la facultad respecto del problema de derechos humanos que tiene el país y que incide en la vida de los estudiantes? Dejar de viajar a hacer prácticas de campo es como la política del avestruz, ¿no? Los estudiantes de todas maneras van a seguir siendo desaparecidos, asesinados, como está pasando en el resto del país. Bien, leo las dos preguntas que tenemos acá todavía. En términos de prácticas y legislación, ¿cuáles son sus propuestas concretas para generar relaciones equitativas de género y de seguridad para las mujeres en las instalaciones de la facultad? ¿Y saben cuáles son los colegios que conforman esta facultad y conocen las necesidades problemáticas de cada uno de estos? Y la otra es, como se sabe, la Facultad de Odontología brinda en sus aulas clínicas servicio a la comunidad, así como la Facultad de Psicología, ¿nosotros cuándo? Y yo me permitiría nada más hacer un comentario rápido. Hasta donde pude escuchar, ninguno de ustedes se refirió al bachillerato. Me gustaría saber cuál sería, porque hablaron mucho de la relación licenciatura-posgrado, pero no hablaron pues de la relación bachillerato-licenciatura. ¿Quién toma la palabra primero? ¿Quién va? ¿O tú así? Tú vas primero, ¿no? Ya no sé. Como quieras. Bueno, son muchas cosas y he tomado nota de todas. El miércoles nos volveremos a reunir. Creo que también son bienvenidos los trabajadores y profesores, ¿no? Más o menos. Sí. Porque, si se propone gobierno tripartito, pero asambleas cerradas no va a funcionar entonces. Entonces, para ahondar y las pensaré, tomo nota de que hay un, yo lo sabía, ¿no?, que hay un diagnóstico de geografía sobre protección civil, creo que es otro diagnóstico fundamental. Creo que yo he aprendido mucho en estas dos semanas sobre mi facultad, y creo que esto de las formas de titulación y de deserción y egreso tiene que conectarnos con esto que ya se ha nombrado una investigación interna, investigación educativa, donde tenemos, yo cuando empezaba a buscar datos del espacio que ocupamos, veía los anuarios estadísticos de la UAM y son sorprendentes, ¿no? Hasta casi dejé de creer en eso que dice Mark Twain, ¿no? Que hay tres tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas.
son anuarios realmente que funcionan para hacer una política académica. Entonces yo creo que necesitamos nuclear un grupo de investigación educativa y que ese grupo nos va a ir dando las pautas de la titulación, del egreso, del ingreso y de la modificación de los planes de estudio. Eso se puede ligar muy bien con CONACYT y se puede ligar con el bachillerato, ¿no? O sea, así como es muy grave lo de las prácticas de campo, que claro, todos nos hemos atemorizado y entonces hemos dicho mejor que no vayan, o que vayan por su propio riesgo, ya sin el seguro de la universidad, yo creo que hay que hacer un protocolo, me autocritico por no haber puesto esto, yo creo que hay que hacer un protocolo sobre las prácticas de campo. Y ese protocolo nos puede servir para darnos una idea de los derechos humanos, ¿no? En el plan de desarrollo de la rectoría es central el problema de los derechos humanos. Entonces hay que vincularnos con eso porque en efecto, el problema de los desaparecidos, de los presos políticos, de los asesinados, es un problema que históricamente pasa de manera fundamental por los lugares donde se desarrolla el pensamiento, que son las universidades. Entonces hay que posicionarnos inmediatamente. Creo que hay que hacer el cruce curricular en las carreras establecidas. Otra vez gestión vuelve a ser paradigmático para empezar a avanzar en esto de la transdisciplina y la interdisciplina de manera seria. Los docentes tienen que empezar a cruzar. Hay que revisar muy bien lo del perfil profesiográfico y cómo un profesor que está en historia pueda trabajar en filosofía y viceversa y en pedagogía. Eso hay que hacerlo. Yo cuando voy a la Biblioteca Central me imagino que ahí hubo una gran negociación para implementar tecnologías digitales y para que el personal de base siguiera operando. O sea, están conviviendo las dos y yo creo que eso tiene que acontecer aquí y que en efecto es imposible que no tengamos el mejor servicio bibliotecario si aquí está bibliotecología. Así como pedagogía, yo creo que tiene que darnos la pauta de cómo tiene que trabajar la División de Estudios Profesionales, bibliotecología tiene que darnos la pauta de cómo tiene que trabajar la biblioteca. Lo de la seguridad es realmente preocupante, ¿no? Es realmente preocupante, ¿no? Este tipo de ejemplos que señala el profesor, o sea, asaltos a mano armada en el Salón 103, nos muestra el tamaño del problema que tenemos, ¿no? Y además, nuestras estrategias son estrategias civiles, la seguridad está a cargo del sindicato, entonces hay que reforzar las estrategias civiles. Tiene que haber información, así como cuando alguien le asalta en su edificio, pues todo el edificio se entera, ¿no? Y entonces hay que ver qué pasa aquí, y aquí no ha ocurrido eso. Asaltan a alguien y más bien no hay que decir nada, ¿no? No, eso es incorrecto. Entonces hay que planearlo eso estructuralmente y con expertos que nos indiquen cómo podemos, desde una estrategia ciudadana, reforzar la seguridad interna de la facultad. El José Luis Ibáñez también, yo ya lo acabo de conocer porque ya hay un video en la página de la facultad donde se recorre el José Luis Ibáñez. Yo creo que teatro puede ser puntal para la transformación de la facultad. Creo que teatro tiene que hacer un posgrado, teatro tiene que encargarse de ese teatro y tiene que darle el uso que ellos nos indiquen. O sea, si se tiene que rentar, presentar, cobrar, hacer obras de los propios, tiene que ser el Colegio de Teatro, y el Colegio de Teatro tiene que tener un proyecto modélico para que todos nos vayamos transformando. Yo por eso digo, hay que empezar a discutir si teatro no tiene que emigrar allá, hacerse cargo del teatro y proponer un posgrado, ¿sí? Y hay que discutirlo con toda la gente de teatro, o sea, hay que sentarnos inmediatamente con la gente de teatro para discutir si eso es viable o no. Muchas otras cosas que ya no comento, somos segundo lugar en el fútbol universitario, gracias al esfuerzo de los estudiantes, hasta donde entiendo, el equipo femenil siempre ha sido muy bueno. Es catastrófico que hasta las mesas de ajedrez hayan paulatinamente desaparecido, cuando era una práctica cotidiana de nuestra facultad. Entonces yo también me autocritico por no prestar atención en eso y lo haré. Para no reiterar, me parece oportuno. No solo me autocritico, me voy a flagelar toda la noche por no haber hablado del bachillerato con sistematicidad. Yo soy producto de del bachillerato de esta universidad, como profesor y como egresado. Ahí aprendí de todo, aprendí a disciplinarme, aprendí muchas cosas siendo profesor de bachillerato y nunca he dejado de tener un vínculo.
tengo libros de texto de bachillerato, trabajo con gente de bachillerato, me invitan permanentemente y no estoy diciéndolo sino para que quede claro que la mayor parte de nuestros estudiantes que ingresan son de nuestros bachilleratos. Así que hay que trabajar íntimamente con ellos y romper un paradigma terrible que hay por ahí que ronda, que los en muchas otras facultades se quejan de que los estudiantes llegan con ciertas limitaciones. Bueno, no es una queja, tenemos que hacer algo al respecto. Yo he tenido grandes disputas con colegas de la coordinación de la investigación porque se quejan de que los estudiantes no tienen competencias y habilidades, como les gusta decir ahora malamente, y esperan que las tengan. Y hay momentos en los que me he puesto muy enojado y les he dicho, cuando se negocia el presupuesto de esta universidad, importa más cuántos estudiantes hay que lo que haces en tu pinche laboratorio, aunque sea maravilloso el laboratorio, lo digo con honestidad. O sea, hay cosas que me emocionan mucho que hay en laboratorios, pero es el sentido de esta producción de conocimiento son los estudiantes. En ese sentido, pues el bachillerato es fundamental. He platicado con algunos colegas, han reformado en la prepa los programas, por ejemplo, de historia, y están en proceso de reformar, y también tendríamos que incluir en la currícula también las dimensiones y los cambios que hay del otro lado del bachillerato, porque si no al rato vamos a tener egresados a los que les va a costar subir mucho cuesta arriba dar clases en bachillerato porque son programas que no están en correspondencia ni dialogando. Eso es urgente e importante y demencialmente urgente quizá. Me gustaría comentar lo de, si hablo de las prácticas de campo por ahí, deben ser, pero en la parte donde es la facultad que imagino, ¿no? Que la facultad que necesitamos. Ciertamente, yo trabajo con antropólogos desde hace mucho tiempo haciendo historia de la antropología y hemos tenido, y además haciendo cosas de trabajo de campo con biólogos. O sea, el trabajo de campo, últimamente los antropólogos han estado haciendo estudio de la antropología del trabajo de campo en las condiciones en las que se encuentra el país, como decía el doctor Mondragón. O sea, estamos en una situación terrible, incluso esa antropología, que es como paradójica, es la antropología en acción, para tratar de entender la dimensión de la problemática en la que está metido el país, ¿no? Y además, cómo enfrentar la antropología cuando ya no puedes ir al campo, es decir, cuando ya no puedes, y incluso aquí cerca, ¿no? Yo he trabajado con un botánico muy importante que a veces da vueltas por aquí entre el Ajusco y la sierra esta de donde está, ay, las lagunas de Zempoala, y dejó de ir el día que ya lo asaltaron a mano armada, después de casi 40 años de trabajar, ¿no? Es decir, empezamos a tener un problema demencial de cómo enfrentar el trabajo de campo. Me parece que eso hay que tenerlo claro y que no basta con cambiar las formas, hay muchas formas de titulación. Creo que lo que tenemos que entender es el perfil profesiográfico de los egresados y urge saber a dónde van. Y otra cosa que tal vez digamos con los estudiantes mañana o en algún momento, el miércoles, ¿no? La historia misma del objeto de aprendizaje, sujeto, perdón, la historia del sujeto de aprendizaje profesor y alumno está cambiando y ahora tenemos estudiantes que son más jóvenes en el sentido de que responden a una dinámica juvenil porque es el aire de los tiempos, así como los viejos somos más viejos más tiempo, los jóvenes son jóvenes más tiempo. Entonces tenemos que reinventar cómo vamos a establecer una relación de sujeto de enseñanza y aprendizaje en estas condiciones. Esto no es simple, pero pones el dedo en la llaga, es decir, el sujeto que aprende hoy en día en términos históricos y luego pedagógicos, es un sujeto muy distinto. Por lo tanto, las cátedras de antaño ya no son suficientes y tenemos que ser más docentes en un sentido lato o literal, o no sé, luego me equivoco aquí entre los de filosofía, entre la interdisciplina me regañan por hacer uso mal conceptual, pero en términos de es necesario ser docentes en un sentido más prístino, porque ahora tenemos esta nueva relación entre eso. Le pasa lo mismo a la psicología, ¿eh? O sea, esto es un fenómeno de las disciplinas que están en crisis, o bueno, no en crisis en el sentido que van a fallecer, sino que se están mudando. Y eso lo conecto con lo que decía la doctora Chong, ¿cómo hacer esto? Bueno, primero recordar que para que haya intermulti o transdisciplina, tiene que haber disciplina. Si no, entonces hagamos cultural studies o estudios de lo que sea, y yo me sumo, no tengo problema si eso es lo que quiere la facultad. Pero lo que pienso es que la inter y la transdisciplina y la multidisciplina son asuntos bien distintos y hay que considerarlos con cuidado, hay que sumar a más gente a participar en las tesis, entendiendo que están contribuyendo a resolver un problema, no a habilitarte por el grado que te van a dar, en el caso de las tesis.
¿Cómo hacer modélica la biblioteca? Ya lo discutimos antes, pero usted no estuvo por aquí, pero justo hablamos de la biblioteca. A mí me parece que la biblioteca tiene que crecer, como lo han dicho mis colegas, a través de lo virtual, a través de colecciones disponibles, y luego sopesar nuestras colecciones, que ya son históricas, y trabajar con ello, y hacerlo modélica con el Colegio de Bibliotecología y con la Dirección General de Bibliotecas, pero en un trabajo íntimo de expertos, ¿no? Que nos orienten nuestros propios expertos, que están por aquí dándonos clase. La biblioteca debe ser, es y ha sido el punto nodal y neurálgico de la producción de la relación entre estudiante y profesor. Ahora, con estos nuevos tiempos, hay que migrar a nuevas tecnologías. Pero el principio de servicios técnicos y el principio de disponibilidad, accesibilidad y espacio para poder leer como disfrute y como en las bibliotecas y los encabezamientos de materias y todas estas cosas, pues no cambian fundamentalmente. Entonces aquí tenemos la experiencia para hacer de la biblioteca el modelo. En medio de los recursos existentes o negociando, como decía el doctor Oliva, recursos que nos permitan hacerla crecer inmediatamente en este espacio nuevo que implica lectura, disposición, esparcimiento e incluso abrirla más seguido en periodos de exámenes, ¿no? Es decir, cosas tan simples que son muy difíciles por todo lo que usted nos explicaba, pero que son fundamentales para que los semestres estén mejor, ¿no? En fin, yo no quiero reiterar, la dirección de evaluación es una dirección, todas las direcciones tienen que trabajar para la facultad, no solo para la universidad en abstracto. Hay que ir a la dirección de evaluación a pedir soporte, apoyo, a ser un arbotante dentro de la estructura que queramos hacer de los planes de estudio. Y la dirección de evaluación está ahí. Y podemos insistir en que venga más para acá y que nos ayude a construir la dinámica de las licenciaturas del futuro, ¿no? Que tendrán que discutirse según la norma y en el marco de cada colegio, porque no van a ser producto de la imaginación individual, sino de el marco preexistente y las rutas existentes para modificar. E incluso tendremos que llegar a grandes acuerdos de cómo hacerlas. Por ejemplo, hay dos niveles de conexión interdisciplinaria a través de tronco común, a través de especialización o interacción de distintas materias de las que pueden nutrir todos los planes de estudio. En fin, hay ideas ahí que la comunidad y que cada licenciatura tendrá que participar. Y sí hay que redefinir la tesis. La tesis es un modelo de los años 70, que el modelo como se practicó y que ha cambiado un poco y hay que posicionarnos frente al tiempo actual y no despreciarla, sino esa experiencia de habernos titulado desde los años 70 con cierto perfil, ¿para qué nos permite construir a hoy? ¿Cómo podemos reinventarla? Y las otras formas de titulación creo que sí urgen rediscutirlas y tomar decisiones en común. Es nuestra vida, es nuestro espacio común. Gracias. Bien, gracias. En concreto, sí, yo planteo en el plan de trabajo una necesaria vinculación con el bachillerato, al menos en tres líneas. Uno, en incrementar los cursos de formación para los profesores de bachillerato, que es un vínculo muy importante con los profesores de la facultad. Tenemos la MADEMS, la maestría que forma maestros para la educación media superior, pero lamentablemente tampoco hay una disponibilidad suficiente de plazas en ese sistema y se ha venido estancando. Entonces tenemos también que generar nuevas propuestas para redirigir esa demanda. Y en el caso de los estudiantes, yo planteo que podríamos recibir los estudiantes de bachillerato en estancias muy breves aquí en la facultad para que se enteraran de qué son las carreras y eso era una forma muy concreta de mejorar la orientación profesional. La mayoría de los estudiantes de la facultad provienen de pase reglamentado y hay carreras como la mía, filosofía o letras clásicas, que tienen el mayor índice de abandono. Entonces los estudiantes no saben a qué vienen, lamentablemente, les suena muy bonito, pero ya que llegan, a lo mejor si pasaran una semana con profesores del colegio, pues dirían yo eso no lo quiero, pero para nada. Y es una forma también de brindar de información y de expandir los alcances de la facultad. En cuanto a las formas de titulación, sí estoy, yo creo que sí tenemos que discutir, no solamente las que existen en el reglamento, que no todas se han utilizado en la facultad, les decía que se concretan, siguen siendo la tesis, la tesina y muy poco el informe. Por ejemplo, puede ser por vía del servicio social, si mejoramos esa oficina, no solamente en que ofrezca opciones, sino que se articulen con posibilidades de titulación para los estudiantes, que sea realmente una vía para que se titulen los estudiantes,
en trabajos que puedan ser adentro de la facultad, por ejemplo, en la biblioteca, o en otros, en otras áreas de la universidad o fuera de la universidad. En el caso de la biblioteca lo hemos discutido varias veces, es un tema desde luego de los más importantes porque es uno de los que presenta más rezagos. Ahí hay que hacer mucha negociación y trabajo de diálogo con los trabajadores, sabemos que hay muchos problemas ahí durante años y que necesitamos modernizar, transformar y pasar también al proceso digital. Sabemos que los índices de consulta de los libros han ido bajando año con año, los estudiantes consultan todo en línea, de formas legales o ilegales, y los profesores los ofrecemos nuestros libros en blogs o en estas las nubes, ¿no? De Dropbox o no sé qué, y esto ha ido bajando. Entonces, ¿qué está pasando? La consulta fundamental ya no está en los libros básicos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de libros necesitamos ahí en la biblioteca? Hay que distinguir muy bien lo que siempre se ha dicho, el fondo reservado, los libros menos consultados en una sección más apartada, tener más movilidad. Hay que hacer un replanteamiento de la biblioteca para que en efecto sea ejemplar. Y aquí tenemos a los expertos, hay que preguntar a los expertos para cómo hacerlo. A ese respecto yo diría, miren, tenemos los cuerpos colegiados, sin duda, fundamental el Consejo Técnico, pero también los comités académicos, se están formando los comités académicos del SUA, hay que consolidarlos. Pero yo estoy planteando que hay que crear más comisiones auxiliares de esos cuerpos colegiados, comisiones que estudien con expertos en los temas, aquí tenemos expertos de pedagogía, de bibliotecología, pero también de enseñanza de español, de filosofía, de historia, etcétera, los temas específicos, que nos hagan propuestas concretas, que llamen a otros expertos y que la facultad tenga alternativas y soluciones viables. Eso nos ha faltado. O sea, a veces creemos que todo lo puede resolver el Consejo Técnico o que una dirección tiene que tener soluciones por aquí y por allá. No, esa es una forma de participación y verdadera democracia en que debemos consultar a quienes saben y decidir entre todos cuáles son las mejores opciones para cada uno de nuestros problemas. Así es que, por ejemplo, en el caso de Protección Civil y en el caso, incluyendo la seguridad interna de la facultad, tenemos que estudiar el problema bien. Desde luego poner acciones inmediatas que son las comunes que se han hecho en otros lados, ¿no? Los botones de pánico, la luz, crear protocolos de acompañamiento, que nadie esté solo nunca en ningún área de la facultad, tener vigilancia, etcétera. Pero hay que estudiar más el fenómeno para saber qué hacer y ensayar distintas opciones. Yo no tengo una solución mágica, obviamente estos son problemas mucho más complejos y debemos estudiarlos más. Al respecto de los datos y la información, hemos planteado, y creo que los tres estamos de acuerdo, en que se necesita una Secretaría de Planeación y Evaluación en serio, que genere los datos desde adentro. Hay información de la universidad, está la Dirección General de Evaluación Institucional, que tiene datos muy interesantes sobre las trayectorias y el desempeño académico de las entidades y nos va comparando ya. Tiene estudios sobre los rankings, tiene estudios sobre comparaciones entre las universidades mexicanas y nos damos cuenta de cómo estamos. O sea, sí hay datos, hay que irlos a buscar. Esto que comentaba Rafael sobre la Secretaría del Trabajo, en efecto, pues hay que ir ahí y decirles, oigan, estudien mejor esto, estudiennos, aquí están nuestros datos, vengan a observar. Este seguimiento de egresados es crucial, por fin se está haciendo y creo que nos va a dar información muy valiosa de realmente en dónde están los egresados, qué han hecho con su formación. Hay que preguntarles y saber de eso para poder mejorar las formas de titulación y las opciones laborales. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Yo planteo una idea de un diagnóstico profundo que no dure nada más unos 6 meses que dice el reglamento. Hay que llevarlo más allá y estas reuniones tienen que prolongarse y hay que utilizar los recursos informáticos. Si generamos datos de manera más automatizada mediante aplicaciones, por ejemplo, los estudiantes podrían tener aplicaciones, hay que hacer convocatorias para que los estudiantes de ingeniería, ahí el famoso Hackathon Puma, que generan aplicaciones, algunas son bastante útiles, y entonces podríamos tener datos a la mano inmediatamente sobre muchísimas cosas, desde violencia de género hasta formas de titulación. Ya sé que algunos me dirán, bueno, ¿y qué le sirve que estemos reportando cuántos asaltos hay en cada lugar? Pues por lo menos podremos saber cuál es el lugar más peligroso de la facultad, que eso ya hay una aplicación de la Ciudad de México, por cierto. Y con esos datos yo creo que podemos tener información más confiable que para tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones colegiada y colectivamente, ¿cierto? Pero tenemos que preguntar a los expertos. Y a veces nos ha faltado eso, no sé si porque pensamos que a veces tenemos nosotros toda la visión de la facultad. Yo jamás diría que yo tenga la visión de toda la facultad ni de todos los problemas, obviamente, ¿no? Todos tenemos una parte de la experiencia y tenemos que ir colectando, aglutinando, digamos, articulando esa experiencia para poder resolver todos los problemas que nos aquejan. En cuanto a las prácticas profesionales,
Sí, pues ha habido dos problemas, la falta de recursos y el problema de seguridad en todo el país, y que realmente ha sido muy preocupante. Pero en efecto yo creo que no podríamos optar por decir, bueno, que mejor no salgan los estudiantes porque es muy peligroso, ni tampoco decir no tenemos nunca dinero. Hay que encontrar las formas de financiar, quizá con fundaciones, quizá con otras entidades. Fundación UNAM podría también darnos apoyos específicos, pero lo que sí hay que hacer, lo ha estado haciendo el Consejo Técnico, es revisar los reglamentos, ver muy bien cuándo son necesarias las prácticas, qué objetivos tienen específicamente, cómo también generar mecanismos de protección para que los estudiantes no se pongan en riesgo en ninguna de las circunstancias, y poder ir teniendo una política que vaya permitiendo mejorar esta cuestión. En cuanto a las actividades deportivas y recreativas, pues en efecto la facultad tiene pocos espacios. Ojalá tuviéramos una cancha de fútbol rápido, ojalá tuviéramos una piscina, qué sé yo, pero no tenemos eso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la dirección de actividades deportivas, tenemos la dirección de atención a la comunidad y también difusión cultural. Hay que coordinarnos y organizarnos muy bien con esas direcciones para incrementar las opciones para que los estudiantes realicen deporte, en otras actividades. Tenemos aquí el coro, pero puede haber otras muchas actividades en los reducidos espacios que tenemos, pero a lo mejor no dentro de la facultad necesariamente. En el caso de, preguntaba la doctora Chon, ¿qué hacer también para generar la interdisciplina, favorecer la interdisciplina entre los profesores? Yo he planteado que uno son los seminarios de investigación, que podrían ser cada vez más interdisciplinarios y convincularlos con los colegas del subsistema de humanidades y más allá de con los de ciencias, obviamente, y con los de otras ciencias sociales, pero también pienso que podríamos hacer seminarios de profesores, que los profesores expongan sus temas y que todos nos obliguemos a escuchar a los profesores una vez al mes, por ejemplo, se hacen varios institutos, ¿no? En donde entonces nos conocemos, sabemos que estamos trabajando, cuáles son los logros que hemos tenido en nuestras investigaciones, qué hacemos con la docencia, es decir, hay que generar, como les decía, y siempre hablamos de esto, la vida colegiada. Pues eso puede ser un seminario de profesores totalmente interdisciplinario, que nos acostumbremos a oír, a escuchar, a criticar el trabajo de los demás. Y desde luego hay que vincularlo también con las carreras sectoriales. Hablaban de las carreras como Historia del Arte y Antropología, que lamentablemente no se quedaron en la facultad. En el caso de Historia del Arte, lamentablemente porque no hubo plazas que la facultad pudiera ofrecer. No sé cuál fue exactamente la razón, pero así sucedió y se fue a Morelia. Antropología, por también otra decisión, necesitaban plazas para abrirla. O sea, no se puede abrir una nueva carrera sin las plazas necesarias, hay un mínimo. Y lamentablemente, digamos, perdimos esa oportunidad. Habría que tratar de buscar si podemos recuperarlas, quizá opciones en línea. Desde luego hay que generar nuevas propuestas interdisciplinarias en licenciatura, como fue Desarrollo y Gestión Interculturales. Y yo creo que la facultad sí tiene un potencial para poder ampliar sus opciones, al menos, por lo menos de entrada, inmediatamente, pero no exclusivamente en el sistema de universidad abierta y educación a distancia. Y por último… Sí, como decíamos, bueno, yo pienso que la participación, el sentido, el concepto de democracia en la universidad está por el lado de la participación de la comunidad, y eso se norma por vía de los cuerpos colegiados que tenemos instalados en la legislación. Además, los que tenemos internamente como los comités académicos, hay que reforzarlos, hay que asignarles otras funciones también de supervisión académica, y hay que generar muchos foros. Yo pienso en un modelo, por ejemplo, que se ha instalado para otros problemas, las conferencias de consenso, conferencias ciudadanos, que se ha hecho en muchos casos, en muchos países, y nos invita a expertos y a la comunidad a resolver un problema con el conocimiento que existe, los datos y la experiencia de la comunidad. Y eso se puede empezar a trabajar en muchos de los problemas que tenemos, porque no puede ser una decisión desde arriba, digamos, vertical o unilateral, tampoco puede ser una dispersión y tampoco puede ser lamentablemente asambleístico, en que simplemente nos reunamos y de repente se nos ocurra que esa es la mejor solución, sino hay que tener información, el conocimiento de los expertos, hay que preguntarle a la gente que sí sabe, que hay mucha en la facultad y en la UNAM y en el país, y entre todos tomar las decisiones más adecuadas y evaluarlas. Por último, me decían, ¿cómo voy a hacer en el caso de que yo fuera designado, cómo se evalúan estos programas? Pues eso hay que evaluarlos, hay que poner indicadores, hay que poner mediciones y hay que evaluar cada uno de los programas. Yo estoy planteando 14 programas. En un plan de desarrollo de la facultad podría haber más, menos, y hay que evaluar cada uno con indicadores específicos, y hay que acostumbrarnos a eso y que ser muy transparentes en la evaluación colegiada de los problemas y de los programas para ver qué está funcionando y qué no está funcionando. En concreto, yo plantearía una evaluación general a los 2 años para ver cómo están funcionando los programas. No puedo… Ya lo dije, ¿no? Ya. Sí, ya lo dije. No me puedo esperar a 4 años a ver si se presenta un informe. Y por último, rendición de cuentas. Hay que hacer informes muy claros, precisos de todo lo que sucede en la facultad,
pues ya no digamos año con año, por lo menos cada 6 meses. Gracias. Bien, gracias.